lamentable situación el primer día de clase, el retorno a clase de un joven de 18 años que muere en estas circunstancias, Monsi. Nos cambiamos de tema a las 8:57 porque vamos a ir a un tema que le interesa a la mayoría de los chilenos, Monsi. Está pasando ahora, se está revisando el proyecto del gobierno del segundo retiro del 10%, entonces en la comisión mixta de Hacienda y del Trabajo. Senador Bianchi en este momento hablando. No lo había visto. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gusto saludarlo, estimado presidente. Ya, tiene ya la palabra, senador. Sí, yo sé que ustedes van a votar y cada uno, por supuesto, se va a hacer responsable de su votación como tiene que ser. Yo lo que sí quiero, por lo menos, expresar mi punto de vista, presidente, y quiero dejarlo dentro de lo que va a ser esta discusión. Yo lo decía ayer o antes de ayer, que yo no tengo duda que lo que está aquí hoy día haciéndose es votar en general, como usted lo señaló, un proyecto que debió haberse rechazado y que yo veo que se está concordando probablemente algunos con abstención y otros con votos favorables, y de esta manera darle la viabilidad a este proyecto que yo siento que el gobierno lo puso con tejo pasado, puso efectivamente restricciones que van a servir ahora, que están llegando a un acuerdo para mejorar este proyecto. Y lo que hace este proyecto en el fondo, simplemente, más allá de que haya sido el proyecto desde la Cámara de Diputados llevado al Tribunal Constitucional, es quitar toda posibilidad que ese proyecto desde la Cámara, ya ustedes están señalando algunos que lo encuentran inviable antes que haya un pronunciamiento. Pero si efectivamente hoy día se concuerda con votos de abstención o votos favorables, claro, van a hacer que efectivamente el proyecto que viene desde la Cámara resulte absolutamente inviable y no va a haber ninguna posibilidad y va a estar la justificación incluso para el propio Tribunal Constitucional. Yo lamento que aquí el gobierno haya llegado al acuerdo, que haya llegado para que hayan abstenciones o votos favorables, cada uno será responsable de su votación. Lo que yo ayer señalé a esta comisión unida es que, bueno, la única manera era votarlo en contra, el proyecto del gobierno, del presidente Piñera, y de esta forma avanzar hacia el segundo retiro sin las restricciones y de manera absolutamente universal. Yo entiendo que el trabajo, y voy terminando con esto, de ustedes hoy día, va a ser un poco en la línea de ir bajando. O sea, si puso un piso de 60 días el gobierno para el retiro de días hábiles, seguramente lo van a bajar, no sé, a 45 a 30 días, tal cual venía desde la Cámara, para incorporar probablemente a los adultos que están jubilados. Lo harán sin los correspondientes pagos o sin la correspondiente devolución. Lo que yo creo, presidente, efectivamente, es que esto cuanto antes hay que sincerarlo, y si usted está pidiendo después votación por separada por cada uno de los artículos, bueno, allí vamos a ir viendo, me imagino yo, en el transcurso de la tarde, en qué queda transformado este proyecto. Yo lo que quiero sí decirle hoy día al país y a ustedes es que lo que se está haciendo acá es ayornar, es colocarle o sacarle cosas al proyecto del gobierno, y lo que va a quedar finalmente es el proyecto del gobierno. Situación que yo lamento profundamente. Gracias, presidente. El ministro pidió la palabra, presidente. El ministro de Hacienda. Señor ministro. Presidente. ¿Dónde está, que no lo veo? Sí, acá estoy. Sí. Presidente. Senador Letelier y después el ministro. Presidente, yo considero una falta de respeto de parte de mi colega, el senador Bianchi, el insinuar de que alguien ha pactado procesos de votación, y lo respeto a él mucho, pero pediría lo mismo de su parte. La diferencia que tenemos algunos es que queremos que haya retiro el 10%. Y algunos de nosotros no confiamos en el Tribunal Constitucional. Quizás él confíe que actúan de derecho siempre. Yo no. Yo creo que en este requerimiento van a tender a tener una opinión similar a la del gobierno. Esa es mi opinión. Quizás el senador Bianchi tiene esperanzas de que van a tener otra actitud. Yo no. Y por ende, a mí me preocupa las insinuaciones, porque muchos de nosotros vamos a votar a favor de la reforma constitucional, pero frente a la decisión del gobierno de presentar el requerimiento, vemos que es un callejón donde lo más probable es que nos va a ir mal. Él, lo respeto, puede pensar que tiene viabilidad aquello. Yo personalmente tengo mis serias dudas. Y por ende yo pediría que no se pongan intenciones o presunciones, porque hay una diputada que comienza a hablar de negociaciones con mucha facilidad
y se comienzan a decir cosas que no son ciertas. Ya en varias ocasiones han tratado de insinuar que este debate tiene que ver con la reforma de pensiones. No tiene que ver, son dos cosas absolutamente distintas. Tenemos nuestra diferencia de opiniones y eso lo respeto y es valorable, pero creo que nos merecemos un poco de también respeto entre nosotros en cómo se plantean las cosas, presidente. Disculpe. No. Gracias, senador. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, presidente. Muy buenos días. Por su intermedio, saludo a los senadores y senadoras. Muy brevemente, presidente, yo quisiera destacar dos cosas de este proyecto. Primero, refrendar el porqué de un proyecto de ley para este retiro. Lo hemos dicho, creemos que es la forma institucional de hacer esto. Había cuenta que el proyecto de la Cámara, la modificación constitucional transitoria, presidente, inunda tres facultades que, como se comprenderá, son exclusivas del presidente de la República, o quien quiera sea este, bajo un régimen presidencial. Y las listo: gasto público, seguridad social y tributos, impuestos. Usted comprenderá, presidente, que cuando esas facultades se inundan y se empiezan a inundar de manera reiterada, como lo hemos visto o lo estamos viendo en varios proyectos, tenemos un problema institucional. Y ese problema institucional hay que pararlo. Hay que pararlo por la vía institucional. Y por lo tanto, este proyecto de ley busca dar esa señal en primer lugar. Y por supuesto, como aquí se decía, un retiro en los términos que plantea la ley. Entonces yo quiero partir por ahí porque ayer el senador Montes hacía una pregunta de fondo. Él preguntaba sobre el impacto de este proyecto, pero en realidad de cualquiera de estos, sobre la inversión, sobre el crecimiento futuro. Qué duda que el afectar el ahorro tiene impacto en el crecimiento futuro, pero yo le respondí, quiero reiterarlo, que el impacto más potente, presidente, es tener este mecanismo que no se condice a nuestro juicio con nuestra institucionalidad abierta, porque eso genera incertidumbre, inunda, como le digo, facultades privativas del presidente, desde ya gasto, tributo y seguridad social, y como se comprenderá, eso tiene costos importantes para adelante. Lo segundo, presidente, yo quiero marcar una diferencia fundamental de este proyecto de ley respecto a la reforma constitucional, y todos la sabemos. La reforma constitucional crea una exención tributaria, una inexplicable exención tributaria, es decir, libera del pago de impuestos a las personas que tributan impuestos a la renta, que son las personas de mayores ingresos, particularmente las más beneficiadas. Yo quiero simplemente dar este ejemplo, presidente. Una persona del 1% de mayores ingresos en nuestro país, que es una persona que gana más de 6 millones de pesos al mes, con la propuesta de reforma constitucional, cuando haga su retiro de 150 UF, aproximadamente 4.300.000 pesos, va a recibir de vuelta, con cargo a todos los chilenos, a todos, 3 millones de pesos. Quiero dejar ese número en la retina, porque eso nos parece inaceptable, es moralmente inaceptable. Y nuestro proyecto corrige aquello, presidente, porque acá nosotros, usted ve que en el proyecto no hay ninguna referencia a impuestos, porque sencillamente se aplica al régimen general. No estamos creando una exención. Entonces yo les pido que tengamos ese ejemplo en la retina. ¿Cómo es posible que a través de un retiro que se dice busca ayudar a los más necesitados, en realidad le estemos haciendo un favor, estemos entregando un privilegio a los sectores más ricos de la población? Eso parece inentendible en los tiempos actuales. Y señalar además, presidente, que en este retiro, en la reforma constitucional que viene de la Cámara, lo que se ahorrarían en impuestos los sectores más ricos, cerca de 1.000 millones de dólares, equivale a todo lo que van a poder retirar el 20% de menores ingresos en nuestro país. Yo pregunto si eso es justo y si estamos dispuestos a darle esa señal a Chile. Bien, gracias, ministro. Señora secretaria, vamos a proceder entonces a lo que estamos convocados. Le pido que iniciemos la votación. Vaya tomando la votación a cada senador. Si alguno quiere fundamentar su voto, que lo haga. ¿Puedo responder, presidente, brevemente? Senador, le pido disculpas. Primero votamos y después le doy la palabra. Muy bien, gracias. Porque tenemos un tiempo limitado. El señor presidente pone en votación general el proyecto de ley que establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica.
¿Qué pasó? Después la buena imagen, Soledad. Estamos en plena votación, ¿eh? Se está votando aquí el proyecto del gobierno, el 10% en general. En general se está aprobando, después se van a votar las indicaciones. Escuchemos. Entre nosotros nos escuchamos todos, parece, ¿no es cierto? Sí, parece que Soledad parece la que... Sí, nos oímos o nos escuchamos, no sé, una de las dos. Tenemos a Marci en el escenario. Pero... Marci, es tu minuto. Eduardo... Se cayó, parece, ahora, ¿no? Ahí volvió Soledad, me salvé. Ahora que me... Se había caído mi conexión. Ahí volvió. Bien, Eduardo, estuviste sólido, Eduardo. Estuviste sólido. Perdón. Entonces, empezamos la votación en general. Senador García. Fundamento mi voto diciendo que para mí tiene un valor muy grande que el retiro del 10% se haga en el marco que señala nuestra institucionalidad. Aquí se trata de retirar fondos previsionales y por lo tanto ello es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Hacerlo por la vía de reformas constitucionales, agregando artículos transitorios a la Constitución, a mí me parece una manera muy, muy torcida de usar la Constitución y también una manera muy torcida de legislar. No es correcto y estimo además que es inconstitucional. Por eso voto a favor del proyecto del gobierno. Yo siento que el retiro del 10%, materia que yo personalmente tengo grandes reparos, pero entiendo que la ciudadanía es algo que lo está pidiendo. Entonces, si lo vamos a hacer, es mucho mejor que lo hagamos por la vía institucional, por la vía de la ley, por la vía de este proyecto que está presentando el gobierno, porque nosotros tenemos la obligación de respetar la institucionalidad que nos rige, y creo que esta es la forma de hacerlo. Se puede decir, bueno, ¿por qué el gobierno no lo hizo la primera vez? Yo creo que fue un error no haberlo hecho la primera vez. Pero también hay que decir de que quienes eran autores de la iniciativa, quienes la apoyaron, hablaron reiteradamente que se trataba de la única vez que ese retiro iba a ser por única vez. Y además, en situación en que la pandemia nos tenía con más de 2 millones de trabajadores sin trabajo, con la economía cayendo mensualmente en torno al 15-20%, o sea, realmente una situación social, una situación económica muy, muy dramática. Sin embargo, ya vemos de que no era por única vez el retiro del 10%. Vamos con una segunda iniciativa, se anuncia una tercera, y probablemente no sabemos cómo nos va a tratar el COVID durante el próximo año. Se podrían anunciar nuevas iniciativas y de esa forma terminar destruyendo nuestro sistema previsional. Sistema previsional que no es perfecto, sistema previsional que requiere de muchas modificaciones. Para eso tenemos un proyecto de reforma previsional que ojalá logremos los acuerdos políticos que nos permitan despacharla y mejorar de una vez por todas las pensiones, como se lo hemos prometido a la ciudadanía tantas y tantas veces y no hemos logrado cumplir. Bueno, por las razones que he señalado, voto a favor de la idea de legislar. Muchas gracias. Senador Galilea. Voy a fundamentar el voto. Yo considero que este proyecto es extremadamente importante en dos aspectos. El primero, que viene a normalizar nuestra situación institucional. El hecho de estar legislando a través de reformas constitucionales, reformas transitorias a la Constitución, es una completa anormalidad que vulnera completamente todo nuestro ordenamiento jurídico. Eso es evidente y es claro. Y hoy día estamos viendo las consecuencias de eso. Lo que pasó una vez de manera teóricamente muy excepcional, está pasando ahora, se anuncian otras cuestiones más. Hay diputados y senadores que por esta vía están planteando incluso algo que a mi juicio es verdaderamente insólito, que es acortar el periodo presidencial. Y así suma y sigue. Esta es una manera de hacer las cosas que solo puede llevar al país
a un despeñadero. Así que lo primero que quiero rescatar es esto: debemos cuidar la institucionalidad. Hay varios que han dicho, ¿cómo es posible que una reforma constitucional sea inconstitucional? Haciendo un juego de palabras, así como que esto fuera algo raro. Bueno, una reforma constitucional puede ser perfectamente inconstitucional. De hecho, el artículo 93, número 3, para los que les gusten más las leyes, dice expresamente que el Tribunal Constitucional puede revisar las reformas constitucionales. Cuando se creó el Tribunal Constitucional en Chile, recordemos, en 1970, en las pochimerías del gobierno de Frei Montalva, se hizo, entre otras cosas, para esto. Entonces, no cometamos los mismos errores que la historia nos demostró que podían ser muy, muy caros para el país. Así que lo primero que yo quiero agradecer es que el gobierno haya presentado este proyecto de ley sobre una cosa que a muchos nos incomoda, pero que finalmente cumple un propósito muy importante, que es intentar normalizar la marcha institucional del país. Y el segundo punto por el cual valoro enormemente este proyecto es que, más allá de que nos pongamos de acuerdo en el plazo de retiro, en si tiene que ser el APB o no APB primero, en fin, viene a corregir lo que el ministro de Hacienda hace pocos minutos expresó y que tiene que ver con la increíble e injustificada regresividad impositiva del proyecto que viene de la Cámara de Diputados. No es posible que los sectores más acomodados de este país, que no han tenido ningún... 9:14, una discusión interesante que vamos a seguirla de cerca, donde senadores dan sus argumentos respecto a la votación en general del proyecto del retiro del 10% por parte del proyecto del gobierno. A ver, Manuel José Osandón, Álvaro Elizalde, ambos senadores están con nosotros hoy aquí. Manuel José, según los cálculos, porque ya el gobierno, me imagino, y el propio oficialismo, ustedes los senadores, ya tienen hecho los cálculos y las negociaciones, ¿se aprobaría el proyecto del gobierno o no? Hola, buenos días, Montserrat. Saludarlos a todos y a Álvaro, que está por allá. Mira, primero, no hay ningún cálculo hecho. Yo creo que esto se está viendo en este minuto. Pero lo importante, a mi juicio, es otra cosa. Es si va a haber o no segundo retiro del 10%, si esto va a llegar antes de Navidad, que a mi juicio es muy importante, y que cualquiera de los dos proyectos no tenga letra chica. Estamos hablando de una discusión de técnica legislativa que la gente no le interesa ni tampoco lo tiene por qué entender. A gente le interesa harto y entiende harto, lo voy a decir, ¿eh? Porque entiende bastante, es que la diferencia entre los dos proyectos que están en juego en este minuto. A ver, lo que pasa es lo siguiente, que hablemos claro. Yo hablé de técnica legislativa, Monserrat, no del resultado del proyecto. El proyecto del gobierno, como está, a mí no me gusta, porque creo que tiene un montón de trabas y cosas que no me parecen. Pero como técnica legislativa es muchísimo mejor que con una reforma constitucional. Por lo tanto, espero que exista transversalidad, de que se lleguen a acuerdo y que uno de los dos proyectos... Mira, nosotros la semana pasada, junto a tres senadores más, el senador Durana, Sandoval y Castro, le pedimos al gobierno en una conferencia de prensa y en una negociación que presentara un proyecto de ley. Y lo hicimos por lo siguiente, porque el presidente de la República, en la SOFOFA, dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional. Y en eso, estaba escuchando el programa que ustedes estaban transmitiendo, y yo encuentro que el senador Letelier tiene toda la razón. Yo creo que el Tribunal Constitucional va a bajar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Y ahí nos vamos a quedar sin nada. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, si se aprueba el proyecto del gobierno en esta instancia, ponerle todas las indicaciones que correspondan para que quede un buen proyecto. Por ejemplo, hay muchos detalles, pero 60 días para recuperar la plata me parece que no es una solución. Que esto sea una especie de autopréstamo, que exista obligación para devolver los retiros. Tampoco estoy de acuerdo. Hay muchos temas. Si esto se llegara a acordar entre los miembros de la comisión, al final lo que importa es que exista
un segundo retiro del 10%. Y por eso estamos trabajando, y por eso nos hemos juntado, y por eso estamos conversando con muchos senadores. Álvaro Lizardo también está con nosotros. Álvaro, bueno, se está votando en este minuto, está hablando la senadora Carolina Goic de la Democracia Cristiana. Ahí está en vivo conversando, hablando, dando su posición. Sería interesante saber qué va a votar Carolina Goic. Ya lleva 2 votos a favor el proyecto de los diputados José García Ruminot y Rodrigo Galilea. No sé si nos podemos enganchar, Felipe, un poquito qué está pasando en el Senado. Vamos haciendo el mix y vamos al tiro con Álvaro. Álvaro, ¿qué va a decir Carolina Goic? Pero déjenme decir también que si el día de mañana, con votos oficialistas, se aprueba la reforma constitucional, ¿qué sentido tiene seguir con este proyecto? Lo lógico sería que el gobierno retirara la presentación al Tribunal Constitucional. O sea, me parece que es un mínimo de consistencia. Dicho eso, con esa claridad, quiero señalar una entrevista que tuve en la mañana con el senador Moreira, porque me parece que no podemos aceptar desde la oposición que nos traten de endosar a nosotros la incertidumbre respecto al retiro del 10%. Entonces, es muy fácil decir voto a favor uno y la otra y que el Tribunal Constitucional decida. No, pues eso significa renunciar a hacer nuestro trabajo. A mí no me parece que esa sea la fórmula de enfrentar este debate. Viabilicemos efectivamente el segundo retiro del 10%. Pero acto seguido, lo que señaló es que si no hay segundo retiro va a ser culpa de la oposición si no aprobamos este proyecto. Y yo ese gusto no se lo voy a dar, no se lo voy a dar. Lo que yo pediría acá es que si se aprueba mañana la reforma constitucional, bueno, que el gobierno se haga cargo de eso, de una mayoría amplia, que por eso llegamos hasta acá. Yo, señor presidente, me voy a abstener en esta votación. Me voy a abstener a la espera del resultado de mañana. No voy a respaldar el proyecto con una votación favorable. Tampoco estoy de acuerdo, y lo reitero, ni con el autopréstamo, ni con rebajar el monto, ni con acotar a quienes pueden acceder al segundo retiro del 10%. Pero sí espero que mañana en la sala le demos certeza a la gente que está esperando este retiro de que lo va a poder tener y lo va a poder tener dentro del mes de diciembre. Y espero que el gobierno se haga cargo de eso, que el gobierno nos dé vuelta el tablero, a la disposición al diálogo que hemos mostrado para enfrentar estos temas y que podamos pasar además a la discusión de la reforma previsional, que es la solución efectivamente para mucha gente que hoy día no accede ni al primer retiro ni al segundo retiro y donde no podemos seguir postergando a nuestros adultos mayores. Gracias, senadora. Colega, les voy a pedir que seamos más breves en las fundamentaciones porque estamos un poco pillados de tiempo. Tenemos que ir a la sesión de presupuesto. Siga nomás, señora Soledad. Senador Lagos. Sí, muy bien, muchas gracias, señor presidente. Trataré de ser breve, presidente, pero es un tema tremendamente delicado que tiene capturada la atención justamente a muchas y muchos chilenos en este minuto. Primero, creo que la forma en que se encaró el primer retiro del 10% por parte del gobierno, del presidente Piñera, fue errado. Se le pidió en repetidas oportunidades que tuviera una actitud proactiva, porque era evidente lo que iba a ocurrir, que se iba a aprobar el primer retiro del 10%. Y ese retiro del 10% se iba a aprobar no solamente porque la oposición iba a contar con todos los votos, sino que porque senadores y senadoras, en el caso del Senado, del oficialismo, iban a votar a favor, como ocurrió. Un tercio de los senadores de la UDI votaron a favor de este proyecto. Fue una avalancha. Y el gobierno tuvo una actitud de brazos caídos, de decir, mire, este es un mal proyecto, yo no me voy a hacer parte de ese proyecto, no presento indicaciones, no le pongo bordes, no le pongo orilla, etc. Y se aprobó igual. Y ahora entonces enfrentamos un segundo proyecto en el cual el gobierno trata de actuar, a mi juicio, ligeramente tarde nuevamente, porque este mismo proyecto de ley lo podría haber presentado a las indicaciones tal vez de la Cámara de Diputados. Pero entonces ahora estamos enfrentados a algo que, como decía la senadora Goic, los que están mirando no entienden por qué hay dos proyectos y qué significa aprobar uno o aprobar los dos, cuál se va a privilegiar. Para tratar de explicarlo en términos práctico y simple, hay un proyecto que viene de la Cámara que para ser aprobado en el Senado requiere 26 votos y la oposición tiene 24 solamente. ¿Ya? Eso suponiendo que el senador Navarro pudiera votar.
En consecuencia, se requieren votos del oficialismo. Y el proyecto que presentó el gobierno es un proyecto de simple ley. Y lo que está haciendo el gobierno con este nuevo proyecto son dos cosas. O trata de hacer dos cosas: salvaguardar la constitucionalidad, que a juicio de él debiera imperar, porque el proyecto de la Cámara es inconstitucional a juicio del gobierno. Y lo segundo, que establece un retiro del 10%, lo cual para mí es la tremenda noticia. Eso es, lo digo con mucho respeto, esa es la derrota desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista político, que lo que era su fijación principal, que no se puede retirar fondos, no porque era inconstitucional, era porque no había que hacerlo, hoy día se acepta que hay que hacer eso y se escuda en que tiene que ser entonces constitucional. Se cambia el foco y el eje. Entonces, para que los chilenos y chilenas entendamos, acá hay dos proyectos. Los dos proyectos van a permitir retirar el 10%. Solo que hay uno, que es el que presentó el gobierno, que tiene una serie de requisitos o restricciones que yo no comparto y no soy el único. Y eso implica que de aprobarse el proyecto del gobierno en los términos actuales, eso significa que vamos a tener un retiro muy limitado. Por esa razón, señor presidente, es que creo que primero hay que votar el proyecto que viene de la Cámara, que espero que lo votemos el día de mañana. Y este proyecto, como la votación de ahora es en general, yo no lo voy a aprobar. No lo voy a aprobar. Porque aprobarlo en general, a mi juicio, implica ¿qué cosa? Aceptar las condiciones que están ahí implícitamente. Yo sé que desde el punto de vista legislativo lo podemos modificar después, pero la señal para afuera es que se aprobó un proyecto como quiera el gobierno con todas sus restricciones. Yo lo voy a votar en contra en general, sin perjuicio de lo que vaya a ocurrir mañana, porque mañana vamos a ver qué va a ocurrir con la reforma constitucional. Yo sigo leyendo entrevistas de senadores de gobierno y señalan que ellos van a apoyar el gobierno, el proyecto que viene de la Cámara. En consecuencia, creo que es el que tiene la primera prioridad. Quiero terminar con algo, el tema de los impuestos. En el primer retiro planteé la posibilidad de establecer algún tipo de gravamen para los altos ingresos sobre 6 millones de pesos mensuales, 6 millones de enero a diciembre. Eso es mucha plata y son pocos chilenos los que reciben esa remuneración, entre los cuales me incluyo, y yo sostenía que debían pagar impuestos por el retiro. Pues bien, no tuve apoyo en ninguna parte, incluido el gobierno, porque eso es una indicación del Ejecutivo. Termino acá, presidente. Entonces ahora, y lo digo también respetuosamente, pero con mucha fuerza, creo que entonces ahora hablar del tema del impuesto sí me parece bien, pero me habría gustado que ese mismo celo y esa preocupación por la progresividad de los tributos en Chile la tengamos presente cuando hay que revisar las reformas tributarias para ver cuánto contribuyen los impuestos a la renta, los impuestos indirectos en Chile. Es otro debate. Pero está bien, acepto ese tema. Y creo que el tema de eximir del pago de impuestos a personas como nosotros, que tenemos altos ingresos por recursos que no tributaron en su oportunidad. Bueno, está bien entretenido lo que está pasando en el Parlamento, porque se abstiene Carolina Goic esperando la votación de mañana, porque dice que la señal de mañana que se vota en la sala el proyecto primero, el proyecto de la Cámara de Diputados, le vamos a llamar así la reforma constitucional, el primer proyecto del 10%, se vota mañana en el Senado. Entonces, ¿qué pasó? Que Carolina Goic dijo, me abstengo hasta votar mañana para ver si mañana una amplia mayoría va a apoyar el primer proyecto, que no lo podemos dejar votado. ¿Qué dice la Gobert? Que va a votar en contra de este proyecto, que es una señal que, para él, una señal que no va a aprobar este proyecto de ley como viene de 10% el gobierno con todas estas restricciones. Y dice que va a votar en contra. ¿Quiénes han votado? José García Ruminota a favor, Rodrigo Galilea a favor, Carolina Goic se abstiene y Lagos Weber en contra hasta el momento. Está hablando el senador Letelier. Ese voto va a ser al menos para la conversación, si es que a favor, por lo que le dijo Bianchi antes. Bueno, esos son los dimes y diretes del Senado. Se nos une Carol Cariola, se nos une Giorgio Jackson, está el senador Osandón, está con nosotros Álvaro Elizalde. Álvaro, había quedado con la palabra. Bueno, acá hay una discusión interesante. ¿Qué va a votar Letelier? Usted ya sabe, ¿o no? Es de su partido. Sí, no, pero cada senador vota de acuerdo a sus propias convicciones. Ahora, lo que hemos hablado, nosotros creemos que es imprescindible aprobar el retiro al 10%. Y por eso hemos planteado que la reforma constitucional que viene de la Cámara debe votarse primero, en la sala. A ver, para que hagamos un poquito de historia y contextualizar, ¿por qué está este debate si se hace vía reforma legal o vía reforma constitucional? Las materias de seguridad social
son lo que se llama iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por tanto, si el presidente no firma un proyecto de ley, todo lo que regula seguridad social no puede ser siquiera discutido en el Congreso Nacional. Como el presidente Piñera se oponía al primer retiro del 10%, entonces los diputados decidieron presentar una reforma constitucional, porque de esta forma no se requería la firma del presidente. Si se hubiera hecho vía ley, se hubiera requerido que el presidente Piñera apoyara esa iniciativa. Entonces fue vía reforma constitucional. Senador Elizalde, lo que pasa es que esto ya de alguna manera lo sabemos respecto a la diferencia entre reforma constitucional o una ley, pero acá el tema es cuál va a ser, cómo se va a mover las piezas. Porque sí, lo que pasa, la oposición, lo que acaba de decir Lagos Weber es que él va a esperar para realmente tomar su posición respecto al proyecto del gobierno a lo que pase mañana en la sala respecto a la votación de la reforma constitucional. ¿Sí? ¿La oposición tiene o no tiene los votos mañana para la reforma constitucional o están ahí a la espera? Se requieren 26 votos, decía Lagos Weber, hay 24. Sí. Sí, toda la oposición va a votar a favor del retiro al 10% aprobado por la Cámara de Diputados. No hay ningún senador que vaya a votar en contra. Así lo hicimos la primera vez, respecto al primer retiro, así lo vamos a hacer mañana. Ahora, lo que pasa es que para aprobar una reforma constitucional, porque eso es relevante, las reformas legales tienen cuero más bajo, se requiere votos del oficialismo. ¿Así? Y no está claro que se cuente con esos votos del oficialismo para aprobar la reforma constitucional. Pero toda la oposición, sin ninguna excepción, todos vamos a votar a favor del retiro del 10% en la reforma constitucional de la Cámara. Recordemos, el senador Moreira, por ejemplo, ha dicho hasta ayer que él va a votar por el proyecto de reforma constitucional. Hoy día quizás hay votos del oficialismo que ya no estarían por el proyecto de reforma constitucional, por el proyecto de la Cámara, ya y dando el fondo, privilegiando el proyecto del gobierno. Le reitero la pregunta, ¿puede ser que mañana entonces se haya rearmado este ajedrez y la oposición no cuente con los votos necesarios, dos del oficialismo, para justamente aprobar esta reforma constitucional? Eso ya es un escenario que maneja la oposición, a diferencia de lo que manejaba hace tres días atrás. Si los senadores cumplen lo que han dicho, estoy refiriéndome a los senadores del oficialismo que han anunciado su voto favorable, mañana debería ser aprobado sin problemas la reforma constitucional. Pero eso lo vamos a ver al momento de votar, porque no es el caso del senador Sandón, que siempre cumple su palabra, pero hay un senador de su bancada que anunció que iba a votar a favor y después se abstuvo o votó en contra. O sea, a veces se hace un punto de prensa y se hace algo distinto. Entonces, si los senadores de oposición, perdón, de gobierno, que han dicho que van a votar a favor, cumplen su palabra, esto se va a aprobar mañana. Y por eso el gobierno fue al Tribunal Constitucional, porque como ya no tiene votos, los votos suficientes para impedir este proyecto en la Cámara, y eventualmente no los va a tener el Senado, entonces recurre al único ámbito donde el gobierno cree tener mayoría, que es el Tribunal Constitucional. Porque por su forma de designación, todos sabemos que este es un tribunal más político que jurídico. Y por tanto, de esa forma, el gobierno quiere impedir que siga adelante esta reforma constitucional y ha presentado en su reemplazo la ley. Ahora, ¿cuál es el problema de la ley Piñera? Un segundito, senador Elizalde. Sí, viene con muchas restricciones. Ese es el drama. Noticia del último minuto, el senador Letelier se abstuvo. Está hablando Carlos Montes, si lo podemos pinchar, uno de los senadores más influyentes en temas de Hacienda y en este tema. Lo hubiera obligado a la modalidad de transferencia de recursos porque está presentando en un conjunto de otra materia. Demuestra un vacío de conducción del propio gobierno de no haberlo visto en su momento oportunamente. Creo además de que va en la medida que no hay respuesta al problema social real y a los distintos escenarios posibles, va a volver a generarse presiones para buscar salidas desesperadas, salidas inevitables. Finalmente, respecto a este proyecto y el otro proyecto, en distintas cosas que se dicen, el efecto en inversión y crecimiento es similar. El efecto en sistema previsional, que es una mala política pública, como todos sabemos, es similar. El costo fiscal en 30 años son 2.600 millones de dólares, es similar. La crisis de fondo es que tenemos un sistema previsional que no está funcionando. Ayer los datos que nos dieron, una persona de una jubilación de 672 mil pesos, con los dos retiros pierde 26 mil pesos, es parte fundamental del problema. Porque la gente dice, hoy día tengo muchos problemas, la jubilación la voy a tener en muchos años más o en algunos años más. Entonces, por esta rebaja yo necesito resolver. Entonces, aquí, si el sistema estuviera legitimado y fuera de otra calidad, distinta sería toda esta discusión. Y una persona, un hombre, 350 mil pesos de jubilación, pierde con los dos retiros 36 mil pesos. Bueno, yo, como digo,
El tema del impuesto a mí me parece una muy buena idea y creo que una cuestión que tenemos que... A esta altura es muy difícil incorporarlo. Quiero decir, sí, que los $1,000 millones debieran pensarse como una manera de fortalecer el fondo solidario para aquellas familias de menores ingresos. Y no puedo entender que el gobierno diga impuesto y después este proyecto diga y tienen que reintegrar los recursos. ¿Cómo es esto? O sea, reintegrar los recursos con el impuesto cobrado. ¿Cómo opera una cosa bastante poco consistente? Bueno, yo voto en contra de este proyecto y espero que mañana con una gran mayoría se apruebe la reforma constitucional y abra un camino sólido de respuesta a lo que la familia necesita. Senadora Muñoz. Gracias, señor presidente. En realidad, como han dicho los colegas anteriormente, es difícil para quienes siguen este debate entender lo que está sucediendo. Porque, por cierto, y lo hemos conversado anteriormente con los ministros, con nuestros colegas de oficialistas, que el gobierno tiene todas las facultades de presentar este proyecto y de abrir un debate en la línea que lo ha formulado. Sin embargo, hacerlo junto, en forma paralela a un requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de la Cámara de Diputados, me parece que abre un escenario realmente complejo. Nuestro proyecto de la oposición es el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Tiene reparo de inconstitucionalidad porque inunda, según lo que hemos escuchado, facultades presidenciales en materia tributaria, en materia de previsión social. Pero ese tema no se avizoró, no se vio en el primer retiro, no se avizoró en el segundo retiro de la Cámara de Diputados y se viene a reparar hoy día. Entonces, por eso es bien incomprensible, señor presidente, incorporar este debate de inconstitucionalidad a esta altura del debate y la tramitación de la reforma constitucional original en la Cámara de Diputados. De verdad, presidente, yo no comparto para nada lo que está contenido en este proyecto. No comparto para nada que dos poderes del Estado entremos en esta controversia. Todo este año, el presidente de la República ha generado una tensión con el Poder Legislativo. Tenemos muy pocas facultades, muy pocas facultades. Y aquellas que tenemos son observadas y son recortadas y son representadas ante la ciudadanía como una búsqueda de torcer la institucionalidad, casi de provocar el caos en la institucionalidad democrática del país. Esto a mí me parece que es inaceptable desde el punto de vista de las relaciones entre dos poderes del Estado. Nosotros somos un poder autónomo, presidente. Tenemos autonomía, tenemos una ley orgánica, tenemos normas constitucionales y tenemos normas reglamentarias que nos permiten avanzar y trabajar en la forma como lo hemos venido haciendo. Entonces, cuando se incorpora la variable requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de reforma constitucional, que ya está por entrar a trámite en nuestra sala el día de mañana, creo que esto no lo entiende absolutamente nadie. Y el escenario mejor, presidente, vinculado a lo que hoy día pasa en Chile, ya lo señalaba el senador Monte, hoy día estamos en el marco de una crisis sanitaria grave, profunda, severa, estamos a puertas de un rebrote, no nos olvidemos lo que está sucediendo al lado en Perú y en los países europeos, hay una pobreza grande entre las chilenas y los chilenos, y este retiro se ve como una oportunidad efectiva e inmediata de contar con recursos para poder pagar arriendo, escolaridades, para poder pagar deudas, para poder tener un emprendimiento mínimo para la Navidad. Entonces, aquí no nos olvidemos que no estamos legislando solo como conspicuos y constitucionalistas, estamos trabajando y legislando como representantes del pueblo, presidente. Y eso es lo que hoy día tenemos que tener presente. Esto no es demagogia ni populismo, esto es responder a una necesidad urgente de nuestros compatriotas. Entonces, por eso, presidente, todo lo que viene en el proyecto de ley del gobierno, que busca cambiar completamente el mecanismo de retiro que viene aprobado desde la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Constitución de nuestro Senado, yo no lo comparto para nada y es por eso, presidente, que creo que el gobierno, para despejar esta situación engorrosa, debe retirar su requerimiento del Tribunal de Inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, porque el proceso de admisibilidad por parte del Tribunal Constitucional va a ser esta semana. Después el trámite a fondo, vamos a tener un mes de tramitación en el Tribunal Constitucional, lo que hace imposible el retiro de un 10% en el breve plazo. Entonces creo que lo que debería hacer el gobierno es ser consistente con su propio comportamiento,
jurídico en el primer retiro, en el segundo retiro en la Cámara de Diputados, retirar el requerimiento y permitir que la reforma constitucional sea ley a la brevedad. Yo voy a votar en contra, presidente, de este proyecto. Contra, entonces. En contra, Adriana Muñoz. Ya van 3 votos en contra: Adriana Muñoz, Carlos Montes y Lagos Weber. Se abstuvieron Carolina Goich y Juan Pablo Letelier y García Rubinot y Galilea están a favor. Eso es lo que va hasta el momento. Giorgio Jackson, diputado de la República, ¿qué le parece que algunos parlamentarios se abstengan de la oposición? Recordemos que la abstención va a la mayoría. A ver, yo creo que acá hay un... Primero, Julio César, Monse y a todas y todos que nos acompañan. Creo que es importante poner en contexto lo que significa esta votación. Ya lo han puesto algunos, pero creo que hay que agregar un punto. Por más legítimo que sea que el gobierno presente iniciativas y le ponga urgencia, lo cierto es que las políticas y en general nuestro mandato está principalmente determinado por la legitimidad o no que tengan en el pueblo, ¿no? Así las democracias se sostienen. Y creo que cuando se estira el elástico de la forma en la que ha estirado este gobierno, cuando finalmente en las calles lo que se requiere y en las casas lo que se requiere es una respuesta simple, concreta, que en este caso incluso es de los propios fondos de la y los trabajadores. O sea, estamos hablando que ni siquiera es una ayuda estatal, ni un regalo, mucho menos del Estado, como se sugería ayer. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que lo que hace el gobierno entrampando este proyecto es estirando más el elástico que ya está semicortado, si es que no está cortado del todo. Entonces yo ahí al menos creo que las abstenciones, si bien son una clara señal inicial de no querer apoyar la iniciativa del gobierno esperando la votación de mañana, al mismo tiempo espero que no se transformen en un apoyo para la mayoría, porque recordemos que en el Senado hay 2 votaciones. La primera votación, si es que se hace abstención, influyen en el resultado, se hace una segunda votación. Y por lo tanto esa segunda votación es la que nos va a importar si es que se abstienen o no, porque ahí es cuando se transforman en decisivo. La primera señal es una señal de no estar de acuerdo, el segundo es el voto que se transforma en decisivo. Por lo tanto, a tu pregunta concreta, yo esperaría ver la segunda votación. Lo que es claro es que la estrategia que se le ocurrió a algún genio o genia en el Ejecutivo de tratar de entrampar este proyecto le ha salido por la culata. Y que las declaraciones del gobierno se ven cada día más alejadas, algo que se veía bastante difícil, de que el gobierno pudiera hacer declaraciones que se vean más alejadas de las que había hecho en el pasado. Y eso es lo que el gobierno ha hecho con estas últimas declaraciones, lo cual, por supuesto, que tiene a la gente súper irritada, con justa razón, porque es distinto hacerle enmiendas a un proyecto y sugerir alguna cosa específica que tratar de irse con todo en contra, esgrimiendo inconstitucionalidad cuando en el primer proyecto no la acusaron. Entonces, es de una inconsistencia que yo creo que toda la gente que está en la casa le parece obvia, natural. ¿Diputado? Pero que en este caso... ¿Sí? Diputado, denos solo un segundo, seguimos con usted y con Carol. Vamos con en directo con Jacqueline Van Rysselberghe. Gracias, senadora Elizalde, sabemos que tiene compromisos. Le agradecemos. Es decir, que las personas de más altos ingresos, para la gente que nos está viendo, las personas que ganan, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, son muy pocas en nuestro país, seamos serios. Entonces, acá a esas personas se les está diciendo 2 cosas. Uno, que no van a poder dejar de pagar impuestos, no van a tener una exención tributaria. Y 2, que además los de más altos ingresos no van a poder retirar. Y parece razonable. Y los que puedan retirar van a tener que retirar primero sus ahorros. ¿Por qué? Porque es razonable, permítanme que les diga, es razonable si después el Estado va a tener que pagar con la plata de todos las pensiones de las personas más vulnerables, es razonable si yo puedo hacer un esfuerzo, en esta época lo haga. Entonces, yo creo que acá se pueden discutir esos límites, se pueden discutir, podemos estar de acuerdo, pueden mejorar, todo eso se puede hacer. Pero creo que es importante que esto se haga por el canal adecuado, que seamos... Alguien dijo, nosotros no somos conspicuos constitucionalistas. Es cierto, yo soy médico, no soy abogado. Soy médico especialista, ¿verdad? Pero no soy abogado.
Pero yo pretendo, o me gustaría, que no fuéramos con picos constitucionalistas, sobre todo aquellos que no somos abogados, pero sí fuésemos parlamentarios responsables y que actuáramos de acuerdo a nuestra normativa vigente. Y por lo mismo, yo creo que es importante aprobar este proyecto, creo que es importante que la gente tenga a la brevedad estos recursos, porque creo que si no, efectivamente vamos a estar en un problema, y creo que es importante que además sean quienes lo necesitan. Y por eso mismo creo que es importante que aprobemos, y yo en lo personal voy a aprobar el proyecto del gobierno. Senadora Fombae. Gracias, secretaria. Yo quisiera partir recogiendo de alguna manera las palabras que han dicho todos. La ciudadanía lo que necesita en este momento es certeza, y están bastante confundidos, creo yo, respecto a que no, así es que va a haber o no va a haber retiro del 10%. Y yo creo que la certeza, tal como lo planteaba el senador Letelier, no la tenemos con la reforma constitucional. Esa certeza no existe con la reforma constitucional. Porque, y yo creo, comparto la postura del gobierno de que es inconstitucional el retiro del 10% por reforma constitucional y todas las otras reformas constitucionales que se puedan plantear respecto a distintas cosas que se han presentado especialmente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si es que queremos dar certeza de que existe, que va a haber retiro del 10%, se necesitaba este proyecto de parte del gobierno. Muchos han dicho acá que el gobierno llega tarde. Uno puede compartir o no compartir ese juicio, pero el gobierno llegó en este caso y presentó un proyecto. Entonces, yo lo que quisiera transmitir es que aquí hay dos vehículos para llegar a la misma meta. Y la meta es que las personas puedan retirar el 10%, y es por eso que el gobierno presenta este proyecto, para poder viabilizar el retiro del 10%. Y si es que este proyecto avanza, se puede dar certeza de que va a existir el retiro del 10%. Yo creo que nosotros acá decimos con facilidad de que vamos a tener retiro el 10% y que eso es una buena noticia. Es una noticia de dulce y de gracia, porque acá hay un tema previsional del cual nos vamos a tener que hacer cargo y que es un tema muy de fondo. Entonces, yo creo que lo que nos pidió o lo que nos pide la ciudadanía es que lleguemos a acuerdos. Y creo que podemos llegar a un acuerdo y ese acuerdo se puede construir sobre el proyecto del gobierno. Si es que aquí se dice, bueno, no queremos tantos bordes o no queremos tantos requisitos, bueno, construyamos entre todos los requisitos. El senador Montes, por su intermedio, decía que a él le parecía muy bien el tema del impuesto. A mí también me parece muy bien el tema del impuesto. El impuesto sí no viene en la reforma constitucional, viene en la reforma legal. La reforma constitucional exime del pago de impuestos. Entonces tenemos acá la posibilidad en el proyecto del gobierno de poner los requisitos o los planteamientos, por ejemplo, los impuestos en el que estemos todos de acuerdo. Pero para eso necesitamos viabilizar la reforma del gobierno. Yo creo que hay un camino que nos permite dar certeza de que va a haber retiro del 10%. Y ese camino es la reforma legal, porque sabemos que con iniciativa del Ejecutivo el proyecto puede avanzar rápidamente y se puede estar entregando el beneficio en diciembre. Entonces, yo los invito a que aquí no veamos si es que es el proyecto del gobierno, el proyecto de la oposición, que cuál es el proyecto que realmente permite viabilizar de que exista este beneficio para las personas en estos momentos difíciles. Y todos lo sabemos, lo más seguro para que la gente tenga el retiro del 10% es el proyecto del gobierno. ¿Cuáles son los límites que se pongan? Bueno, discutámoslo, porque esa es la discusión en particular. Y yo ahí los invito a que nos pongamos de acuerdo, que creo que entonces, si es que buscamos certeza,
hay un camino que da esa certeza. Y puede que el gobierno haya llegado tarde, sí o no, creo que ese no es el punto. El gobierno llegó en este caso. Y cuando aquí se dice el gobierno ha tenido una actitud de brazos caídos, en este momento el gobierno no está teniendo actitud de brazos caídos y está entrando en el debate. Entonces, ayudemos entre todos a salir de buena manera de esta situación y abramos también los espacios luego para poder discutir los temas que se vienen de fondo. Así que yo en ese sentido y para dar certeza de que se va a poder contar con el retiro del 10%, por más de que eso tenga un efecto y doloroso fuerte en las pensiones de las personas, pero para dar certeza que es lo que la ciudadanía necesita en este momento, voto a favor e invito a que abramos los espacios para poder ponernos de acuerdo en todos los temas que es lo que la ciudadanía necesita. Tranquilidad para que para poder avanzar en todos los temas, y eso es a través de acuerdos, y agradezco a aquellos que nos abren los espacios para llegar a esos acuerdos. Gracias. Presidente. Gracias, Soledad. Voy a tratar de argumentar breve y lo más simple posible. Lo primero que quiero decir, reafirmando lo que han dicho mis colegas de oposición, es que a nosotros nos interesa prioritariamente que exista la posibilidad de un segundo retiro para las personas que voluntariamente así lo desean. ¿Cómo podemos conseguir eso? Aprobando el proyecto de reforma del diputado Karim Bianchi, que es el que viene de la Cámara, o aprobando la idea de legislar del proyecto que ha presentado el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque lo que han dicho acá mis colegas, si mañana aprobamos la reforma constitucional, bueno, este proyecto la verdad es que no tiene sentido. Si mañana no se aprueba la reforma constitucional, entonces sí vamos a necesitar este proyecto para poder garantizar el retiro del 10%. Porque si no se aprueba la reforma y nosotros rechazamos hoy día acá, entonces no hay retiro. Y es una disyuntiva muy difícil de entender y de explicar. Y yo lo quiero decir así porque he recibido algunos mensajes que me dicen, por favor, rechace. Entonces, cuando les pregunto, ¿y si se rechaza y no hay retiro, qué hacemos? Ah, no, me dice, si lo que queremos es retiro. Bueno, para decirlo en buen chileno, aquí nosotros estamos mañana por aprobar, digo nosotros la oposición, estamos por aprobar la reforma constitucional que es de autoría del diputado Bianchi, y esperemos que eso se pueda aprobar mañana y se requieren algunos votos de gente de gobierno. Si no se aprueba, vamos a estar en una complicación. Supongamos que se apruebe, y ojalá se apruebe. Está el segundo problema del requerimiento al Tribunal Constitucional, y es probable que el Tribunal Constitucional declare admisible esta reforma, a pesar de que nosotros creemos que es admisible en cuanto a reforma constitucional, contando con los quórum necesarios. No voy a entrar al alegato de qué es lo que pasó, que el gobierno recurre ahora al tribunal, no lo hizo en el primer retiro, en fin, ya ese es otro tema. Pero podría darse entonces que incluso aprobando nosotros mañana el proyecto de reforma que viene de la Cámara, entonces el tribunal declare que no es admisible, y si no tenemos este proyecto como segunda alternativa, entonces no podríamos tener retiro. ¿Qué es lo que hemos hecho? No respaldar este proyecto del gobierno, por las razones que aquí se han explicado. No estamos de acuerdo con los requisitos y condiciones que se le ha puesto en este proyecto. Y esa es la razón por la cual en la tarde decidimos votar por separado cada uno de los artículos. ¿Por qué? Para demostrar nuestro rechazo a los condicionamientos que vienen en este artículo. Pero obviamente, si estamos de acuerdo en votar a favor la reforma constitucional que viene en la Cámara sobre el retiro, mal podríamos votar en contra de esto que plantea prácticamente lo mismo. Entonces, queridas colegas, yo creo que lo importante aquí
es tener la posibilidad de un segundo retiro, tenerlo a la brevedad, tenerlo sin requisitos, sin condicionamiento de ningún tipo. Y esa es la razón por la cual estamos de alguna manera posibilitando que este proyecto, al menos en la idea de legislar, se apruebe. Estamos posibilitándolo, no votando a favor, estamos posibilitando que se apruebe con los votos del gobierno en términos positivos. Yo voy a abstenerme, al igual que los otros colegas. Lo que la gente a uno le pide, voten contra, voten contra, voten contra, porque así, en fin, demostramos nuestro malestar con el gobierno. Sí, el problema es que si votamos todos en contra, no existiría esta alternativa si es que el otro proyecto no prospera. Y lamentablemente tiene muchas posibilidades de no prosperar, o porque no tenemos los votos mañana, o porque en el Tribunal Constitucional lo echan abajo. Así es que voy a abstenerme en esta votación. Presidente, se abstiene también el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, presidente además de la comisión. Está 4 a favor, 3 abstenciones, 3 en contra. Ya estaremos con Carol Cariola, pero el senador Moreira se nos une porque está por salir también a esa reunión. Senador Moreira, bueno, están votando algunos a favor, algunos se están absteniendo con el claro propósito de que se apruebe, ¿no es cierto?, en general el proyecto del gobierno. Bueno, mire, la verdad que ya lo hemos dicho, no sacamos nada en repetir las críticas que se le han hecho al gobierno, nuestras críticas también, y yo lo he dicho y yo voy a cumplir mi palabra. En el día de mañana no tenemos claridad cuáles proyectos se van a ver y yo voy a votar a favor de los 2 proyectos y será el Tribunal Constitucional el que de alguna manera decida si la constitucionalidad de la reforma o del segundo proyecto. Mire, yo no me puedo... Senador, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque esto ya lo ha dicho antes, digamos, en repetida ocasión lo que me está diciendo ahora. Si el Tribunal Constitucional dice que el proyecto del Congreso es constitucional, ¿usted con cuál se queda de los 2 proyectos? Bueno, yo, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el proyecto más adecuado? ¿Cuál es el proyecto más adecuado? Es el del gobierno. Corregido. ¿Cuál es el proyecto de gobierno? El proyecto de gobierno consiste en que se va a allanar el gobierno algunos cambios. Y el proyecto del gobierno indicaría que la gente podría retirar hasta 120 UFs, que el reintegro de los fondos es voluntario, no obligatorio, y finalmente que se pague en el mes de diciembre. ¿El proyecto del gobierno, por el senador? No, lo que dice Iván Moreira es que es una información de que usted sabe que el gobierno estaría dispuesto a ceder y a negociar entonces un cambio en el proyecto. Ya, pero ese no es el proyecto. No, por eso, entonces... No, pero oiga, pero es que no le busque las 5 patas al gato, estimado. Senador, si él sabe, si él tiene información. No me deje a mí, como que le estoy buscando la 5ª pata al gato por ser una persona que le está diciendo que compare proyecto a proyecto, no lo que ha hablado usted por teléfono, por su celular o por su WhatsApp. Seamos serios, sea bien esa posición. Es lo único que le pido. No. Si usted tiene antecedentes, sí, pero no me ponga a mí como que yo le estoy buscando la 5ª pata al gato por yo estar haciendo la pregunta que tengo que hacer. Bueno, y yo también te tengo que responder adecuadamente como corresponde. Te estoy diciendo que el gobierno... No me diga que le busco la 5ª pata al gato por preguntarle proyecto a proyecto. Usted me responde por lo que usted cree. Mira, no, yo te estoy respondiendo por lo que sé y por lo que va a suceder. Aquí mañana... va a suceder que van a haber 2 proyectos, ya. El del gobierno y el proyecto de la reforma constitucional. Y lo repito enésima vez, voy a votar a favor sí o sí los 2, porque tengo que garantizarle, especialmente a la región de Los Lagos, donde yo tengo en este minuto Osorno, Puerto Montt, Los Muermos, tengo Chonchi, tengo Ancud, tengo mi región jodida, con mayúscula. Entonces, si pero tiene si está tan que seguro haber que el proyecto del gobierno, ¿qué dice usted? ¿Para qué va a votar a favor del otro?
Porque sí, si después sí. La oposición vota en contra, ¿qué quiere que le diga? Ah, usted tiene miedo que la oposición vote en contra del proyecto del gobierno. Obvio. A ver, preguntémosle entonces a Carol Cariola qué van a hacer. Preguntémosle entonces. Sí. Vamos abriendo el terreno. Sí, bueno. Mira, Julio César, yo primero quiero decir que me parece que lo que está haciendo el gobierno es un despropósito. El proyecto de ley de reforma constitucional, primero está en un trámite muchísimo más avanzado porque ya pasó por la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado en segundo trámite, y el proyecto del gobierno, a diferencia, está en primer trámite. Entonces, evidentemente, a todas luces, no solo por las condiciones y por el fondo del proyecto, la reforma constitucional que surge de la Cámara de Diputados es mucho más coherente con las necesidades de la gente que la propuesta del gobierno, que no es efectivamente, como tú lo dijiste recién, lo que el senador Moreira estaba diciendo. Acá el gobierno lo que ha pretendido es poner todos los límites posibles, acotar a las personas que pueden tener acceso al retiro del 10%, establecer el reintegro, no de forma voluntaria como lo estaba diciendo el senador Moreira. Si es que eso es parte de lo que quieren poner en discusión, bueno, que lo digan de esa forma. Pero la verdad de las cosas es que el proyecto no es así. Y a mí me parece que el gallito, tal como lo dijo la senadora Muñoz, ¿cierto?, que está haciendo el gobierno con el poder legislativo, es inaceptable. O sea, si ya hubo un primer comportamiento del gobierno en relación al primer retiro, en que las condiciones eran exactamente las mismas respecto de lo que se está discutiendo ahora, me refiero a desde el punto de vista del trámite legislativo, y no fueron al Tribunal Constitucional, ¿por qué sí lo están haciendo ahora? Están tratando de, con este gallito, tensar las cosas, tensionar las cosas, poner en contraposición a dos poderes del Estado y con esto, por lo demás, retrasar las posibilidades de una ciudadanía que está desesperada. Porque acá, lamentablemente, no se están anteponiendo los intereses de las personas, se están interponiendo por sobre todo los intereses políticos del gobierno de querer ganar un gallito. Y eso me parece que es inaceptable y es tremendamente irresponsable por lo demás. Sí, diputada, pero en cierta medida lo que hizo el gobierno políticamente es poner a la oposición entre la espada y la pared. Porque si el TC rechaza el proyecto de la reforma constitucional y no tiene nada que hacer la oposición en ese minuto, me imagino que no les va a quedar otra que aprobar el proyecto del gobierno, porque al menos es algo al lado de nada. Más allá de que lo que dice Moreira, que puede ser que hoy día quieran negociar y estén dispuestos a ceder en varias cosas, pero me imagino que la oposición entre el proyecto del gobierno y nada va por el proyecto del gobierno. A ver, la oposición tiene un proyecto, Monse, y ese proyecto se va a votar mañana y yo espero que se apruebe. Y espero que se apruebe porque si realmente los senadores de derecha, de Chile Vamos, están convencidos, aquellos que han dicho que están disponibles a votar a favor, y tal como lo escuchamos, a mí me sorprendió muchísimo escuchar a la senadora Van Rysselberghe y a la senadora Bombaer decir que ellas ahora sí creen que la gente necesita hacer un retiro del 10%, porque eso ya implica un avance. Entonces, si realmente están convencidos de eso, que legislen a favor el proyecto que está mucho más avanzado en su tramitación, que se va a votar mañana. Sí, no entiendo por qué tenemos que seguir. Entonces, pero no, si yo le pregunto el siguiente paso, que el gobierno, si se aprueba, porque si no se aprueba mañana no hay TC. Pero sí, bueno, puede venir ya. Si no, bueno. Hay comisión mixta, no sé qué. Ya, pero si mañana se aprueba el proyecto de reforma constitucional, el gobierno recurre al TC. Y tal como dicen ustedes mismos, de todos los sectores, es probable que el TC rechace esta reforma constitucional. Y por eso mi pregunta es, en el siguiente paso, ante la posibilidad de que el TC rechace el proyecto de reforma constitucional, su proyecto, ¿usted votaría a favor del proyecto del gobierno? Es entre algo y nada. ¿Estaría dispuesta a votar y que me responda esa pregunta? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que eso habrá que analizarlo, Monse, en su momento. Yo insisto en el punto, prefiero que esperar a que cuáles van a ser los resultados mañana. Vamos a analizar, evidentemente, y de aprobarse, de no quedar otra alternativa y que solo se pueda legislar el proyecto del gobierno, habrá que hacerlo con muchas modificaciones, porque efectivamente el proyecto del gobierno tal y como está no cumple con las expectativas que tiene la ciudadanía. Y por lo demás, a mí me parecería bien raro que el
PC aprobar el requerimiento al gobierno, considerando que existe, cuando ocurre una situación, eso se llama jurisprudencia. Existen antecedentes previos respecto de que hay un proyecto que se transformó en ley de la República y que tuvo el mismo origen de lo que está teniendo la reforma constitucional. Entonces, sería bastante raro, y yo creo que eso además seguiría aumentando el desprestigio del Tribunal Constitucional por actuar por conveniencia política y no por convicción respecto de las condiciones objetivas que se dan. O sea, el proyecto anterior no fue al TC, es ley de la República, se hizo el retiro. Por lo tanto, yo no entiendo por qué se dice que el proyecto del gobierno es más viable. Si el anterior fue viable y la gente pudo hacer su retiro, pero, ¿se da cuenta entonces? Sí, no, absolutamente. Acá hay una jurisprudencia. El tema, previa. La pregunta es si efectivamente el TC va a declararlo o no inconstitucional. Y por lo que usted dice, diputada, ¿tiene la esperanza de que el TC no lo declare inconstitucional? Creo que eso es lo que debiese ocurrir. Yo lamento que el gobierno lo esté tirando, o sea, que esté llevando el proyecto al Tribunal Constitucional. Creo que lo más claro es que el gobierno, si se aprueba mañana por voluntad mayoritaria, no debe ir al Tribunal Constitucional. O sea, de verdad, que dejen de provocar a la gente, que dejen de provocar a otro poder del Estado, que asuman, que se pongan en los zapatos de la ciudadanía. No, pero que es cierto, Iván Moreira, o sea, discúlpame, pero tú acabas de decir algo que no es real. Y por lo demás te quiero decir que si este gobierno está haciendo lo que está haciendo, lo está haciendo solo por provocar a la ciudadanía y por provocar a otro poder del Estado, lo cual me parece inaceptable e irresponsable. Oye, mira. Senador. Si vamos a empezar con mala fe y prejuicio, porque todos sabemos lo que quiere el Partido de mala Comunista. Fe, Iván Moreira, no, el gobierno está actuando de mala fe con lo que acaba de hacer de presentar un proyecto que cambia las condiciones de lo que ya no se está debatiendo y está aprobado por la Cámara. No seas populista, no seas sin respeto. No seas sin respeto, tú no tienes por qué calificarme respeto, de esa forma. Respeto, mira, señorita, respeto usted no le tiene a la gente. Respeto usted no le tiene a la gente que, porque mira, le está mintiendo a la gente. El que no le tiene respeto a la gente, claro, eres tú, porque tú le acabas de mentir a la gente. Que quede absolutamente claro de que aquí el Partido Comunista lo único que quiere es alterar la convivencia nacional. Aquí lo que la gente quiere escuchar no las peleas, la retórica del Partido Comunista que está por la violencia, que está por derrocar al gobierno. La gente que está mirando este programa, ¿sabe lo que quiere? La gente que está esperando es que se apruebe el 10%. Y yo le estoy diciendo a los chilenos, con mucha responsabilidad, que mi voto va a ser para los dos proyectos, uno y el dos. Cualquiera de esos dos se va a consumar en su minuto y los chilenos van a tener su 10% en el mes de diciembre. Ahora, el gobierno se ha comprometido a modificar su proyecto de ley. Van a haber dos proyectos de ley modificados. La diferencia, al final, la diferencia entre el proyecto de reforma constitucional y el proyecto del gobierno se va a basar exclusivamente en una sola cosa, en que uno va a pagar impuestos y el otro no. De eso se trata, pero la gente, a los chilenos, no nos dejemos influenciar por las malas ondas, por la violencia, por el desorden, por generar más problemas a la convivencia nacional. Van a tener su 10%, y lo que está haciendo el Partido Comunista es azuzar a la gente. Discúlpame, Julio César, pero yo tengo otro compromiso en este minuto y lo único que le puedo decir a los chilenos, o sea, que en este momento no tiró la bomba, tiró la bomba de racismo y se va. No, mira, algún día, oye, el que tira la bomba de racismo en toda, por su condición de mujer, se aprovechan. No, pero no diga eso. ¿De qué está hablando? No, eso, no, senador. Senador Moreira, ¿de qué está hablando? Subámosle el nivel a la conversación. Sí. Ya. Estamos en otra etapa, en la discusión de género y todo, ¿no? Oye, aquí no tiene que ver con hombres ni mujeres, ni tiene que ver con chiquillas ni chiquillos. Escúchame una cosa. Ideas, senador, ideas, por favor. Bueno, las ideas te las dije, ¿ah? Lo que pasa es que a mí me carga que el Partido Comunista, ¿ah?, con perfume de mujer, tenga una actitud de verdaderamente de disociar a nuestro país.
¿ah? De pedir la renuncia del presidente, de llamar a la violencia, de aplaudir la violencia permanentemente. Entonces, ya eso bueno, me cansó. Lo que pasa, senador Moreira, que sí. El Partido Comunista tiene mujeres empoderadas con personalidad y con protagonismo político. Pero eso... Bueno, yo te agradezco. Y eso, agradezco, la verdad que... de cualquier partido es lo que se quiere, ¿o no? Te agradezco la oportunidad. Y yo tengo, Montserrat, el derecho a decir lo que estime conveniente. Pero senador... Pero no va a faltar el respeto. Bueno, senador, nadie le está diciendo que no diga lo que quiera. Senador, pero también en la UDI hay mujeres. También en la UDI hay mujeres. Partiendo por la presidenta. Hay mujeres partiendo por la presidenta. Entonces, no llevemos esta conversación a situación de género que no tiene nada que ver. Si usted no le tiene buena al Partido Comunista, es una cosa, pero no le meta el tema de género. Eso es lo que le estamos pidiendo, nada más. Ya, que le vaya bien en su reunión. Yo voy a hacer mi pega. Y nos vemos mañana o pasado. Ya, no, solo le quiero decir que parece que usted le chorea más el Partido Comunista en mujeres que el Partido Comunista en hombres. Así es. Y no. Sí, porque dijo el Partido Comunista con perfume de mujer. Sí, pero ya. Montserrat, siga defendiendo al Partido Comunista. No, usted. Estoy defendiendo a las mujeres. Chavo. Estoy defendiendo que no se haga la diferencia entre hombres y mujeres. Se salió el... Sí. Ahora es verdad que tenía hasta las 10, ¿eh? Vamos sí, a... Decir, Julio César. Lo único que vamos a decir por el bien de la convivencia nacional, que por eso lo hicimos hablar primero, Carol, que es verdad que tenía hasta las 10 de la mañana. No es que se esté corriendo, digamos, de la conversa. En eso vamos a ser equitativos, ¿no? De decir que de verdad que se tenía que ir a una reunión. Pero, ahora que todo este tema de género es impresentable. Carol, pero volvamos, por favor, al tema del 10%. Sí, sin duda, pero no puedo dejar de decir, Julio César, que de alguna manera deja en evidencia el senador, y ya lo decía un poco Montserrat, cuánto le molesta que existan mujeres en política jugando un rol y haciendo una opinión. Su anticomunismo a mí no me sorprende, creo que es algo que él ha demostrado permanentemente. Pero por lo demás, decir que acá nosotros no tenemos la intención de beneficiar a la ciudadanía a propósito de una demanda que ha surgido precisamente de las condiciones adversas que hemos tenido que enfrentar como país, de las que el gobierno no se ha hecho cargo, me parece que también es faltar a la verdad. Nosotros estamos también por el retiro del 10%. Esa ha sido nuestra propuesta. El senador Walker, que está aquí, que quiere tomar la palabra, es demócrata cristiano, no es ningún comunista, está bien lejos del Partido Comunista y también está apoyando este proyecto. De hecho, lo impulsó con mucha fuerza en la Comisión de Constitución. Por tanto, acá creo que varias de las cosas que se dijeron no solo son una falta de respeto, que no, como tú dices, no viene al caso analizar, pero me parece que tiene que quedar muy claro que nosotros y nosotras, militantes del Partido Comunista, diputados y diputadas, estamos a favor de la propuesta de reforma constitucional y creemos que no hay ninguna razón para que el gobierno lo vete y no permita que este proyecto siga avanzando, que por lo demás va a ser mucho más rápido que la iniciativa que presentó el presidente. Sí, además que estamos en un país que está dando un ejemplo al mundo, ¿no? Hemos aprobado hace pocos días atrás una constituyente, ¿no es cierto?, con equidad de género en los constituyentes, que es algo único en el mundo y ha sido muy bien recibido ha sido muy bien recibido y muy bien visto en todo el planeta. Estamos con Matías Walker. Diputada Cariola, sabemos que tiene que irse, ¿no? Sí, me tengo que... Ya tenemos sesión ahora, así que me tengo que retirar. Que le vaya bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputada. Y siempre será bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias por darle espacio a las mujeres. Un abrazo. Ahí está. Vamos con Matías Walker. Estamos con Matías Walker. La comisión parece que se aprobó. A ver, finalmente, Hay resultados. ¿Los das tú? Hay cómputo de la comisión. Cómputo de la comisión. Terminó. Es aprobado, por lo tanto, entonces esto ya se va a revisar en sala el proyecto del gobierno. Si nos pueden ir soplando desde arriba todas las votaciones. Monse, te cuento antes que dé el final, para que la gente entienda. ¿Qué es lo que vamos a dar? ¿Qué es lo que se aprobó? Es la idea de legislar en general. ¿Qué pasa hoy día en la tarde? Hoy día en la tarde vuelve a sesionar la misma comisión y van indicación por indicación los mismos votando. ¿Qué pasa con los días?
son muchos días, indicaciones, ya, y se van votando las indicaciones. Pero acaba de aprobarse en general para que la gente sepa. Así es, se acaba de aprobar en general el proyecto del gobierno. ¿Por qué se aprobó? Hubo dos votos de que dijeron sí, que aprobaron, que son los del senador Galilea y Ruminot, senadores de gobierno. Sin embargo, hubo tres abstenciones que fueron las que inclinaron entonces la balanza, de la senadora Goic, del senador Pizarro y del senador Juan Pablo Leterier. Goic y Pizarro, recordemos, demócratas cristianos, Juan Pablo Leterier del Partido Socialista. Con eso entonces se pasa al siguiente paso, como sí, dice Julio César, a revisarlo. Hubo más votos a favor, el de Jacqueline Van Rysselberghe, que vimos en pantalla, sí, el de Ena von Baer. Sí, me... entonces ahí lo que tú tienes razón es que son deliberantes estos votos también de abstención. ¿Por qué? Se lo preguntamos a la senadora Carolina Goic y dejamos esperando un minutito más a su camarada, a Matías Walker. Matías, estamos en la noticia, pero vamos a ir con usted. Gracias por la paciencia. También al senador Osandón, que ya va llegando a Casablanca, ya ahí en el vehículo. Gracias, senador Osandón, por la paciencia. Senadora, bueno, decíamos que se aprobó en general y que mañana, que a la tarde la comisión sesiona las indicaciones, ¿no? Efectivamente, saludarte, Julio César, saludar a mi gran amigo Matías Walker, ahí que lo veo, a mi colega senador Montserrat. Y nosotros recién acabamos de votar el proyecto del gobierno. Mira, a mí lo que más me han preguntado la gente es por qué hay dos proyectos, qué es lo que pasa, es súper difícil de explicar. Nosotros mañana vamos a ver en la sala, en la tarde, ¿no es cierto?, en la sesión del Senado, la reforma constitucional, que es el proyecto que ya fue aprobado de segundo retiro en la Cámara. Yo espero que eso se apruebe. Yo voy a votar a favor, quiero decirlo con mucha claridad, pero tenemos incerteza. No sabemos si van a estar los votos, porque no nos bastan los votos de los senadores de oposición, más los independientes. Y por lo tanto, si se cae la reforma constitucional, la alternativa que queda para dar certeza a la gente que va a poder tener el retiro es este proyecto que vamos a discutir tal cual como tú señalas, Julio César, en la tarde, y donde yo señalé con mucha claridad en mi intervención, yo no soy partidaria del autopréstamo que está planteado, quiero que los contenidos del proyecto sean lo más parecido a la reforma constitucional. ¿Por qué abstenerse, senadora, y no votar en contra como la oposición? ¿Por qué abstenerse y no votar en contra? Votar... Para que la gente sepa. Sí, qué bueno que me lo preguntas, porque he estado todo este rato chateando con gente que me dice, pero ¿por qué no rechazó? ¿Qué significaba rechazar? Que si mañana no tenemos los votos para aprobar la reforma constitucional, nos quedamos sin retiro del 10%. Y a mí lo que me interesa, Julio César, es que exista retiro del 10%. Es que la gente tenga esa certeza y que sea además en diciembre. Lo que yo veo aquí en algunos es que lo que querían es rechazar para infringirle un daño al gobierno, pero insisto, si no están mañana los votos para aprobar la reforma constitucional, nos quedamos sin alternativa. Y por eso, ¿y senadora? Abstención, que permite hacer la discusión, pero no correr el riesgo de quedarnos sin retiro. Sí, senadora, pero de alguna manera esa jugada del gobierno es políticamente bien hábil. Aquí hay una jugada, como podríamos decir, de ajedrez. Estoy viendo Gambito de Dama, estoy influenciada, sí, por Netflix. Es una jugada de ajedrez que complica harto el retiro del 10% como reforma constitucional. Porque finalmente lo que hace al tiro... quiero preguntarle a la señora Goic. Lo que hace el gobierno... ¿por qué le digo ponerlo entre la espada y la pared? Porque si se aprueba la reforma constitucional y esto pasa al TC, el TC... puede rechazar esto. Entonces, ante que no haya nada, le dice a la oposición, usted por lo menos vote este proyecto que es algo y que sería mejor que nada. Entonces, en ese sentido, la oposición está un poco acorralada, ¿no? Y mira, a mí lo que me interesa es darle certeza a la gente. No me gusta cuando finalmente el dilema es entre gobierno y oposición, porque ahí desaparece la necesidad que existe. Pero déjame decirte una cosa, Montserrat. Uh-huh. Mañana lo que yo esperaría es que se apruebe la reforma constitucional. Para eso necesitamos los votos de tres colegas oficialistas. ¿Eh? Si hay uno, están esos Moreira votos, dijo que sí. Pare la discusión, o sea, si es que se aprueba la reforma constitucional, ¿qué sentido tiene seguir con el proyecto del gobierno? Lo lógico sería que el gobierno retire la presentación al Tribunal Constitucional y tenemos 10% aprobado. O sea, eso es lo que corresponde. Pero eso es lo lógico, pero es lo aprueban. Eso es lo lógico, pero es lo que las señales dicen que el gobierno no lo va a hacer. Por algo presentó el requerimiento. Claro, porque mañana se puede aprobar la reforma constitucional.
Pero la... Montserrat. Es decir, la lógica, al tiro, la lógica dice que el gobierno va a seguir hasta el final con el requerimiento ante el TC. Claro, y puedo meter un pelo en la sopa porque creo que lo que busca el gobierno, si me lo permite, estoy tratando de interpretar acá para ponerlo en el ámbito más político, lo que quiere el gobierno, más allá de perjudicar un segundo retiro, porque segundo retiro al parecer hay una mirada común que va a haber, ¿no es cierto?, es a través de una respuesta del Tribunal Constitucional de que no es constitucional, evitar un tercer retiro. O sea, que la próxima vez que en la Cámara de Diputados sale un diputado con un proyecto que diga, oye, tercer retiro, inmediatamente se sepa que es por el Tribunal Constitucional inconstitucional y que si hay un nuevo retiro tenga que ser de opción del Ejecutivo y no del Parlamento. Entiendo que esa podría ser una de las miradas de Osandón. Osandón. Mira, es que la verdad es que estoy admirado con toda la discusión, porque esto se ha transformado en una guerrilla tremenda. Pero hay algo que dijo la senadora Goy que es muy importante. Hay algunas personas que quieren que esto fracase para dar una tremenda derrota y que el gobierno aparezca en contra del 10%. Es evidente que el gobierno nunca quiso ni el primero ni el segundo 10%, y lo digo porque además yo voté a favor del 10% y trabajé por eso en el primero. Pero hace una semana, dos semanas atrás, cuando el presidente de la República habló en la SOFOFA y dijo que iba a presentar el tribunal, una presentación al Tribunal Constitucional, nos muestra claramente que no va a retirar el proyecto. O sea, no va a retirar esa presentación. Seamos objetivos, y en eso Carolina ha sido muy clara y tiene toda la razón. No lo va a retirar. Por lo tanto, un grupo de senadores, hicimos una conferencia de prensa en la cual estaba el senador Sandoval, estaba el senador Castro y Durana, pedimos, esta fue una estrategia y yo los convoqué, a pedirle al gobierno que presentara un proyecto. Presentó un proyecto. Proyecto que yo no comparto porque está lleno de letras chicas, ¿ok? Pero hoy día se está dando la disyuntiva y me parece súper responsable lo que ha hecho Letelier, Goch y Pizarro, es no cerrar esas puertas porque el gobierno está también en jaque. Va a tener que sacar la letra chica de su proyecto. Y no perdamos el efecto. El efecto es que exista un 10% ahora. Eso es lo importante. Ya sea por reforma constitucional o no. Y Julio César dijo toda la verdad. Lo que quiere el gobierno es evitar, vía Tribunal Constitucional, un tercer retiro. Eso es, ¿para qué nos hagamos la suerte entre gitanos? Y la Julio, gente lo que quiere decir. Sí, al tiro, Matías, que no te hemos dado la palabra. Se calentó la conversa, senadora. Vamos a hablar todos. Manuel José, necesitan 26 votos para mañana. Hay 24 en la oposición. Iván Moreira acaba de decir que vota a favor. ¿Usted también va a votar a favor? Yo voy a votar a favor siempre y cuando el proyecto del gobierno no sea modificado y sea equivalente a este. Pero si mañana, ¿usted cree que el proyecto de aquí a mañana el gobierno lo va a modificar? ¿Usted tiene que votar mañana la reforma constitucional? No. Hoy día se junta la comisión. En la tarde. La comisión. Y hoy día tiene que definir. Hoy día la tarde se ve la si el proyecto. A ver, por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo que votar por un proyecto del gobierno de que va a retirar la plata en 60 días, no estoy de acuerdo. Si a mí me plantean que un proyecto del gobierno que tiene que devolver las platas del retiro, no estoy de acuerdo. Por lo tanto, ese proyecto a mí no me gusta. Ya pero no. Si ese proyecto solo quiero aclarar una cosa, no estoy tan equivocada. De la comisión de la Cámara de Diputados salió con un montón de indicaciones que al final no se aprobaron en la Cámara. Que salga con indicaciones de una comisión no implica que esas indicaciones van a ser aprobadas en una Cámara. Entonces, pero esa es la responsabilidad de los diputados. Mira, aquí hay un tema que lo dijimos al principio, que es técnica legislativa. Y en la técnica legislativa yo prefiero que sea por ley simple y no por reforma constitucional. Yeah. Si yo tengo que elegir entre los dos proyectos que sean similares, hoy día no son similares. O sea, si yo tuviera que votar en este minuto, por supuesto que me quedo con el proyecto de la reforma constitucional porque el otro está lleno de cortapiso. Lo dijo la senadora Goy. Así que eso es claro. Sí, Matías. Matías Walker ha tenido una paciencia de santo porque está ahí hace mucho rato y tiene mucho que decir. Matías, adelante.
No sé, ¿sabes lo que pasa? Es que el análisis del senador Osandón, a mi juicio, parte de dos supuestos equivocados. Este no es un proyecto de la oposición contra el gobierno. Si el proyecto en la Cámara de Diputados se votó por 130 votos a favor, y el proyecto de retiro forzoso para pago de alimentos y el proyecto de retiro para enfermos terminales se aprobó por unanimidad. No es un proyecto del gobierno contra la oposición. Y lo que tiene que hacer el Senado es ratificar el segundo trámite, lo que aprobamos en la Cámara de Diputados, que es un verdadero segundo retiro del 10% y no un reintegro, no un autopréstamo en que los afiliados finalmente le tienen que devolver a su propia AFP lo que retiraron. Entonces, ese es el primer supuesto equivocado. ¿Cuál es el segundo supuesto equivocado? Que parten de la base de que el Tribunal Constitucional va a acoger el requerimiento del gobierno. Y yo creo que ese análisis es sumamente equivocado. Escuchen, por favor, al profesor Patricio Zapata. Nunca el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional un proyecto de reforma constitucional. Siempre lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es declarar inconstitucional proyectos de ley, pero no proyectos de reforma constitucional. Entonces, partir del supuesto de que se va a rechazar lo que aprobamos en la Cámara de Diputados es un error. Ya, si usted está optimista con el TC, que el TC no va a rechazar. Absolutamente, esto. Absolutamente, sí, porque sería algo inédito. Lo que hizo el gobierno finalmente es poner al Tribunal Constitucional contra la espada y la pared. Ahora, el senador Moreira dice que él tiene un compromiso del gobierno de terminar con el autopréstamo. Bueno, eso tiene que traducirse en indicaciones. Yo, a esta altura del partido, le creo mucho al gobierno. Ahora, yo entiendo lo que hicieron los senadores. Sí, Carolina, yo entiendo lo que hicieron los senadores. Matías, no, es que es bueno hacer un poquito de pedagogía en esto, porque de abrir el debate. Claro, para hacer un poquito de pedagogía, nosotros a las 2 nos vamos a juntar nuevamente a las comisiones de Hacienda y Trabajo unidas. Nosotros, la oposición, tenemos mayoría y vamos a rechazar el autopréstamo. O sea, nosotros lo que pedimos es que cada uno de los textos, ¿no es cierto?, cada una de las letras chicas, de alguna manera, las propuestas que hace el gobierno para acotar el retiro, sea votado por separado. Y lo vamos a rechazar. Eso lo hemos dicho y hemos insistido todos los senadores de oposición, porque no nos parece, mira, ni siquiera tienen claro cómo lo van a implementar. Si ayer se lo preguntábamos al superintendente de pensiones y no sabía. Entonces, eso se va a caer. Y lo dijimos con mucha claridad. Así también, el limitar esto en términos de quiénes pueden acceder, nosotros queremos que sea similar al primer retiro. Hay una indicación que tiene que ver con volver a las 150 UF, al monto original, que ahí es donde necesitamos, Carolina, que el gobierno la patrocine para no tener discusión. Quiero insistir en lo que decía, porque al parecer el gobierno está dispuesto a que el proyecto quede prácticamente igual que el de reforma constitucional. ¿Y qué es lo que gana el gobierno en el fondo, si pensamos políticamente? Es tomar la iniciativa en este tipo de proyectos. Y que el Tribunal Constitucional diga, ¿sabe qué? La Cámara no puede seguir haciendo modificaciones transitorias porque ya no son transitorias, porque se hace una, dos, tres, cuatro, ya no son transitorias. Entonces, no puede seguir haciendo, entonces es inconstitucional, y así el gobierno tendría por lo menos la tranquilidad de los 15 meses que le quedan, de que no le salga otro diputado, ¿no es cierto?, y diga, ¿sabe qué? Vamos por el tercer retiro mañana, porque la cosa no está buena, digamos. Estoy asumiendo. Eso saben, Julio, es porque saben que el Tribunal Constitucional va a decir que el proyecto es constitucional. Entonces quieren adelantarse a la jugada. Ahora, si el gobierno propone exactamente las mismas condiciones bajo las cuales el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, fantástico, lo aplaudo. Y que los méritos se los lleve el gobierno, no tengo ningún problema. Pero hasta ahora, hasta este momento, lo único que ha propuesto el gobierno es la figura de un autopréstamo. Y eso no es un segundo retiro. Sí, es que en eso yo discrepo con usted, Matías, en el sentido, y se lo pregunto a Guillermo Ramírez, de llevarse los créditos, porque hasta aquí la gente igual tiene memoria, digamos, ¿no? Y memoria, no tiene que tener una memoria tan larga, digamos, ¿no? O sea, hasta hace una semana fue el ministro Briones a decir que esto era lo peor que le podía pasar a Chile, y ahora está presentando un proyecto de que la gente saque el 10%. Y está dispuesto a negociar, lo escuché en la mañana dando declaraciones, siempre que hemos venido al Congreso a negociar, a pesar de que siempre se ha dicho que Briones no negocia nada en el Congreso, él ha dicho, yo siempre he venido acá a negociar. Entonces,
Yo creo que la gente tiene memoria. Si el tema aquí es la jugada política, porque diputado Ramírez, el gobierno, ¿qué es lo que hace en el fondo? Como decía Montserrat, una jugada de ajedrez donde pone entre medio la gran discusión de quién tiene que llevar la iniciativa a este tipo de proyectos y no, diputado. Sí, bueno, primero, buenos días a todos. Yo creo que tú tienes razón, la gente tiene memoria. Y esto no se trata de quién se lleva el mérito, es cosa de ver las encuestas. Es Pamela Giles la que se disparó, la gente percibe que este proyecto es de ella, y aunque esta vez sea iniciativa del presidente, va a ser Pamela Giles la que va a seguir despuntando las encuestas, eso está claro. Pero el punto no es el tema de los méritos o del crédito, y en eso estoy de acuerdo con el diputado Bocar, de quien además agradezco el tono con el que él siempre ha debatido estos temas. Sino que aquí tiene que ver con que si estamos pasando o no por sobre la institucionalidad. Y ese es un tema controvertido. El diputado Walker acaba de decir que él cree que no. Yo estoy convencido que sí. Si es que se hace un retiro, porque acuérdense que el primer retiro tenía este nombre de retiro único, excepcional, por una sola vez. Claro, uno dice, puede ser que eso no sea inconstitucional porque es una reforma transitoria a la Constitución por una cosa de una sola vez. Pero cuando se repite una segunda vez, cuando se anuncia una tercera vez, en la práctica lo que estamos haciendo es modificar nuestro sistema de pensiones, por ejemplo. Pero no entiendo, Guillermo, sobre pensiones. ¿Pero usted votó a favor del segundo retiro? No, yo voté en contra. ¿Ah, votó en contra de este segundo retiro? Sí, yo voté en contra. Fui de los 17 diputados de Chile Vamos y 18 diputados en total que voté en contra, porque estoy convencido de que lo que aquí tenemos que tener es una discusión. Ya, porque va contra la institucionalidad. Disculpe, ¿eh? Porque me confundí entonces eso, yo sí. Al respecto. Hay una cosa interesante que pasó. Yo soy de la idea, perdona, simplemente, claro. Simplemente para terminar el punto. Entonces, acá todos lo han dicho y yo lo comparto. Aquí va a haber sí o sí un retiro del segundo 10%. Eso no está en discusión. Las personas que lo están viendo hoy día en la televisión, que lo sepan, va a haber un segundo retiro del 10%. La pregunta es si nosotros vamos a abrir una puerta que permita que el Congreso se ponga por sobre la ley y la Constitución, o si vamos a mantener esa puerta cerrada. Yo soy de la idea de que todos los ciudadanos somos iguales, que los parlamentarios no somos super ciudadanos a quienes no se nos aplica la ley y la Constitución, y que por lo tanto nuestro actuar, nosotros tenemos que ceñirnos, igual que cualquier chileno, a los límites que nos pone la ley y la Constitución. Entonces, segundo retiro va a haber. Hay un dato importante. Pero aquí la pregunta es si nos vamos a retiro o no por la institucionalidad. Diputado, no sé si escuchó, yo escuché ayer una declaración de Pamela Giles, donde dice que ella está dispuesta a establecer por ley, no sé si vía ley habitual o reforma constitucional, de no hacer un retiro, un tercer retiro. Es decir, que ella, que ha sido la promotora de este segundo retiro, está dispuesta a negociar con el oficialismo para garantizar que no hay un tercer retiro. Esa podría ser quizá una condición que allane los acuerdos oposición-oficialismo. Uno agradece esa buena disposición de Pamela Giles, sobre todo porque cuando ella hace este tipo de ofrecimientos, generalmente la oposición se termina plegando a lo que ella ofrece. Pero la verdad es que esto no se trata solamente del retiro, si eso es lo que yo te quiero decir, Monse. Esto se trata de si nosotros vamos a establecer esta forma de legislar, que uno, en vez de ir a la discusión de fondo y cambiar la Constitución, uno se va a disposiciones transitorias para burlar la discusión de fondo, burlar los quórums, y al final vulnerar la institucionalidad. De eso se trata. O sea, Pamela Giles puede, el día, yo sé que Matías no está de acuerdo conmigo, él cree que no estamos vulnerando nada, pero esa es la discusión de fondo. Pamela Giles puede proponernos hacer un tercer retiro. Es valioso, pero a mí lo que me preocupa no es el retiro. Si el retiro va a ir, igual. A mí lo que me preocupa es que nosotros nos habituemos a legislar de una manera en que nosotros nos ponemos por sobre la ley. Porque uno sabe dónde empieza ese camino, pero uno no sabe dónde termina ese camino. Y es cosa de revisar la historia de Chile para ver lo que ha ocurrido cuando el Congreso se toma más atribuciones de las que tiene. Carolina, voy a decir algo, Montserrat, porque a mí me parece que aquí es bastante pretencioso, o sea, es un exceso de vanidad de la diputada Giles pensar que ella es la que negocia por todo esto. Perdón, o sea, el tercer retiro, ¿de qué se trata?
cerrar la puerta, de que el gobierno se haga cargo de las ayudas para las personas. Yo estoy hoy día aquí en Punta Arenas, estamos en el cuarto mes de cuarentena, cuarto mes. Vivimos la segunda ola, que hubiera significado en Santiago en algunos días 20.000 casos diarios de contagio. Si extrapolamos lo que hemos vivido aquí en Magallanes, entonces, ¿cómo se van a enfrentar los apoyos cuando no hemos mantenido ni siquiera el IFE, o sea, lo básico? Esa es la forma de hacerse cargo del tema que hay detrás, el tema de fondo. ¿Cómo garantizamos los apoyos para una pandemia que sigue existiendo, que sigue siendo una amenaza, que no hemos controlado? Y por otro lado, Montserrat, la reforma de pensiones. O sea, nosotros nos hemos cansado de esperar que el gobierno haga una propuesta. Le hicimos una como oposición seria, responsable. La misma ministra del Trabajo dijo que no eran canto de sirena, que nos permite aumentar las pensiones para los actuales jubilados, también a futuro, que respeta el 10%, que no nacionaliza ni expropia los fondos, muy por el contrario, construye un sistema de seguridad social. Y hasta el día de hoy no hay ni una propuesta sobre la mesa. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? La gente dice, oye, mejor retirar los fondos que la pensión, que igual va a ser miserable. Entonces, aquí que el gobierno aprenda la lección de una vez, y vamos a generar apoyos reales para enfrentar la pandemia y lo que viene, lo que estamos viendo además en los países europeos. Y por otro lado, saquemos adelante la reforma de pensiones, porque a mí lo que me interesa es la gente a quien no le gusta esta pelea, ¿no es cierto?, gobierno-oposición, a quienes no les sirve el enfrentamiento de trincheras, polarizado y politizado. Diputado Ramírez, ¿y qué es lo que pasa finalmente con lo que dice la senadora Goich? Tiene toda la razón. Aquí yo voy a estar de acuerdo con la senadora Goich. Yo creo que es indispensable que el gobierno se siente con la oposición en el Senado y discuta sobre la reforma a las pensiones. Y lo que dice la senadora Goich es cierto. Hay una propuesta concreta, escrita, de la oposición sobre la cual el gobierno tiene que pronunciarse. Ahora, yo le pediría a la oposición en el Senado, por intermedio de la senadora Goic, que también esté abierto a escuchar contrapropuestas. Porque yo he visto muchas declaraciones de senadores de la oposición que dicen que es esto que ofrecemos nosotros o nada. Y yo creo que esa no es una buena forma, no lo digo de la senadora Goic, ¿eh?, lo digo de otros senadores de oposición en el Senado, que dicen, ¿es esta propuesta de la oposición o no es nada? Eso no se parece al diálogo, eso se parece a una imposición. Entonces, yo recojo el guante de lo que dice la senadora Goich, que el gobierno se siente, ¿y por qué estamos, analice la propuesta de la oposición y se pronuncie, pero que esos senadores no enfrenten la discusión de una manera tan radical? ¿Por qué está tan difícil la negociación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es por las personas? ¿Es por la ideología? Porque uno no entiende, porque uno elige a los políticos para que hagan política. ¿Qué hacer política? Conversar, negociar, ceder, estirar, correr los límites. Porque todo tiene un trasfondo final. ¿Por qué? ¿Por qué, senador? No, porque hay un grupo de la UDI, y déjame decirlo con esa claridad, que lo que ha hecho es defender el sistema de AFP, que no quiere hacer ningún cambio ahí. Pero Ramírez de la UDI, todos los recursos adicionales vayan al actual sistema de AFP, o sea que defiende un sistema fracasado. Si no nos olvidemos por qué se generó el estallido social, cuál era la principal consigna, la principal demanda, es no más AFP. Entonces, cuando queremos plantear un poco de solidaridad, ¿no es cierto?, con los recursos adicionales, el 6%, ¿para qué? Para generar mejores pensiones, porque eso es lo que demostramos con Carolina, nuestra propuesta. Diputado Ramírez, en todos los casos, sí. La senadora está diciendo que no se puede conversar porque hay un grupo de... Ay, Julito, te sale tan bien el flow. Sí, estoy aquí. Volvió Moreira, lo vi por la pantalla. Que parezca increíble, está de vuelta. Así es. Iván Moreira efectivamente tenía una reunión después de este encontrón que tuvo corta. Con... La hizo corta después de este encontrón con Carol Cariola. Vuelve entonces a nuestro panel. Y hay mucha gente que no entiende, efectivamente, que no entiende que usted vote por los dos proyectos, que ha dicho que los va a aprobar a ambos cuando son tan distintos. Y usted nos dijo una cosa, Iván, lo que pasa que, mira, a ver, para que le aclaremos a la gente el tema de los montos y el tema de los tiempos. El proyecto del gobierno en este minuto establece que un mínimo de retiro son 35 UF, equivalente a 1 millón de pesos, y un máximo son 100 UF, equivalente a 2,9 millones de pesos. Entonces, usted dice que hoy día podría ser que en las indicaciones
y que el gobierno entonces, y por tanto el oficialismo, estuviera dispuesto, estaría dispuesto a aumentar este monto máximo entre 120 y 150 UF. Esto quiere decir que el gobierno en el monto estaría cediendo según la información que usted tiene. Mire, yo lo que quiero señalar para que explicarle bien a la gente, porque de repente hay confusiones. Lo que está sucediendo en este minuto aquí en el Congreso es una comisión de la cual yo no soy parte de la Comisión de Trabajo y de Hacienda. Y lo que están haciendo es votando en primera etapa, en general, y en la tarde van a votar las indicaciones. Lo tenemos súper claro. Tengo entendido. Ya, dicho eso, quiero señalarle de que cuando yo le digo que el gobierno va a subir a 120 o 150 UF el retiro en su proyecto, está dispuesto a cambiarlo, que el gobierno está dispuesto a que se pague en diciembre y que el gobierno también está dispuesto que el reintegro no sea voluntario, que sea voluntario. Eso es lo, ¿Por qué el gobierno estaría dispuesto? Con esto me está diciendo, con esto me dice que entonces el gobierno está homologando su proyecto en muchos aspectos, pero mantendría el tema de los impuestos. De los impuestos. Exacto. Para quienes tengan ya. Y sí, eso, la ahora, oposición, en nuestra idea y espíritu que hemos tenido estos días de buscar acuerdo en este tema, entonces habría acuerdo si es que es así, y también habría acuerdo en el tema de impuestos si uno escucha las opiniones de distintos parlamentarios de oposición. Hay muchos que están disponibles entonces para que cierto monto en adelante sí se grave este retiro con impuestos. Sí, pero yo te quiero decir una cosa, porque te voy a entregar ahora una noticia que no sé si ustedes la saben. Bueno, entonces son dos proyectos. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que yo me tengo que asegurar que el 10% lo tengan los chilenos en diciembre. Por eso voto por los dos proyectos. Porque supongamos que yo vote uno a favor y otro en contra, y después lo declara inconstitucional el tribunal y la gente se queda jodida. Yo lo he dicho mil veces, mi gente de mi región está jodida con cuarentenas hace 4 meses, como también en Magallanes. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Yo te digo los dos proyectos. Ahora, ¿cuál es el punto de lo que yo he sido informado? Incluso, como yo no tengo su teléfono, Montserrat, se lo mandé a Julio César, una grabación de la presidenta del Senado. ¿Y qué dice en esa grabación? Que ella está muy molesta con el gobierno y va a poner en tabla mañana miércoles solo un proyecto de ley, el proyecto de reforma constitucional. Y el proyecto de gobierno, ella ha dicho que lo va a poner el día jueves o viernes. Entonces tú comprenderás que frente a ese escenario, yo me veo en la obligación de votar a favor la reforma constitucional, como lo había señalado anteriormente. Y la reforma constitucional, mira, la verdad que no me gusta mucho, porque no tiene una serie de... Es demasiado el espectro de las personas que pueden sacar, pero bueno, hay tanta necesidad, y como yo soy una persona que cumple su palabra, yo voy a votar a favor en el día de mañana. El proyecto de gobierno no sé en qué va a quedar, porque yo creo que este espíritu que muchas veces se da aquí en televisión, algunos dirigentes políticos, después no se logran los objetivos, porque el acuerdo que había no se va a cumplir, va a haber en votación solo la reforma y creo que el jueves o el viernes va el proyecto del gobierno. Entonces, mientras el gobierno va al Tribunal Constitucional, bueno, nosotros seguiremos con la legislación del otro proyecto para que los chilenos tengan la tranquilidad que sí o sí van a recibir ya, pero Iván, su 10%. Para poner la pelota en el piso, hoy día en la tarde sí o sí se va a saber si va la indicación de que no se devuelva el dinero, de que sea en 15 días, no en 60, ¿no es cierto? Y de los montos finales. O sea, hoy día, al terminar la tarde, se va a saber si el proyecto de ley del gobierno entra a sala con esas indicaciones. Así es, en la tarde. Hoy día en la tarde, para no churear tanto la... Sí. Porque no. Porque ¿sabes lo que pasa? Que hoy día, como está la conversación a las 10:49, los proyectos son súper distintos. Hay un proyecto, ¿no es cierto? Hay un proyecto que
a uno le pasa la plata, otro proyecto que hay que devolverla, y un proyecto que da 60 días, otro que es rápido, todo. ¿Cómo está hoy día? Se lo digo a las 10:50. No quiero caer en eso. Yo te pido una cosa. Pucha, sí, está bien, pero... Ya me va a decir que usted sabe. No me diga que usted sabe. Hablemos de lo que hay, por favor. Escúchame, no, por favor, no te alteres. No me altero, pero es que usted me tira la pelota, me dice, no es que yo sé, pero es lo que yo sé. Escúchame, pero si yo te estoy diciendo algo, por lo menos confía en mí. Pero es que no puedo confiar en usted en esta circunstancia. Oye, mira, yo tengo muchas... No me pida que confíe en usted ciegamente, señor. No puedo. No, ciegamente no. Mire, hasta hoy día, pero es que ayúdeme. Ya, es que no puedo yo decirle a la gente, confiando en usted, que es lo que es un programa de televisión, una chacota. No es por usted, que me lo diga cualquiera. Digámosle a la gente lo que hay hoy día. A las 10:50 minutos de hoy día, martes, absolutamente en vivo, hay dos proyectos que son distintos. Uno, que no hay que devolver la plata, el del gobierno, que hay que devolver la plata. Uno que es a 15 días, otro que es a 60 días. Hay otras indicaciones que tienen que ver con los montos y el impuesto. ¿Qué es lo que va a pasar en la tarde? Que entiendo que usted igual metió las indicaciones para ayudar a esto. ¿Qué va a pasar en la tarde? ¿No es cierto? Que hay una serie de indicaciones. Entonces, en la tarde podría salir un proyecto de ley, en la tarde, no ahora, en la tarde, porque no confío en usted, por eso en la tarde, no ahora, a las 10:51 minutos. No está este proyecto, pero en la tarde podría salir un proyecto parecido. El proyecto de ley, en el fondo, que fuera a 15 días, que no se devolviera el dinero con otros montos y que a los mayores ingresos se le pusiera un impuesto. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué va a pasar mañana entonces? Que se va a votar la reforma constitucional del 10% que viene del Congreso. Usted la va a votar, la va a aprobar también para asegurarse. Eso es lo que ha dicho. Así es. Entonces hasta ahí vamos, para que la gente quede... Ya, ahora la gente quedó enchufada. ¿Y sabe cuál es la respuesta definitiva? ¿Cuál? La respuesta definitiva es muy simple, más allá de la explicación tan detallada. Pasa palabra, pasamos a Johanna Pérez. Gracias. No, ya, ¿cuál es la respuesta definitiva? No, la respuesta definitiva es que los chilenos... Usted no confiará en mí, pero los chilenos sí confían en mí. Los chilenos van a tener su 10%. Eso es lo más importante. Más allá de los dos proyectos, los chilenos van a tener los 10%. Sí, pero bajo qué condiciones, pues, senador. Oiga, porque ese titular, los chilenos van a tener su 10%, pero los chilenos ya no están para ese titular tan... Los chilenos quieren saber, vamos a tener nuestro 10%, bajo qué condiciones. Mira, los senadores, te voy a dar, mira, hay una serie de senadores, tanto de la UDI y de Renovación, que le han dicho al gobierno que ellos estarían disponibles para votar el proyecto gobierno siempre y cuando traiga las modificaciones que usted tan detalladamente ha clarificado y ha repetido. Escuché al senador Durana. El senador Durana hizo un punto de prensa explicitando esto y tomando las palabras del senador Sandoval. Son dos senadores que le pidieron al gobierno que solo votarán a favor del gobierno si hacen estas indicaciones. Pero una cosa. Si los proyectos son iguales, ¿por qué no se queda con el de la reforma constitucional, que es más rápido? No, por lo que te dije. Pero ¿por qué? Si finalmente es un poquito volver a preguntar eso, pero con anteproyectos iguales, ¿por qué no se la juega un poco lo que de alguna manera están diciendo? Es que no son iguales. No son iguales porque uno es un proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo y el otro es una reforma constitucional. ¿Y cuáles son los temores del gobierno? Y en eso tiene razón. Los temores que por la vía de reformas constitucionales se pasen a llevar atribuciones del Ejecutivo. Y esta puede ser una mala práctica en el futuro. En el fondo, el gobierno lo que está haciendo con esto, Iván, está de alguna manera aceptando lo del 10%. Pero lo que no quiere es que esto sea el principio de una práctica. Que es lo que ha dicho, que en el fondo lo que no quiere el gobierno es que de aquí en adelante el Parlamento gobierne vía reformas constitucionales de aquí al fin del gobierno de Sebastián Piñera. De alguna manera el gobierno de Sebastián Piñera se resignó al 10%, está tratando de poner sus condiciones, pero lo que quiere impedir con este requerimiento ante el TC es que esto no se transforme en práctica política, porque eso sería, ellos dicen, un parlamentarismo de hecho. Preguntémosle a la diputada de la Democracia Cristiana, Johanna Pérez, que está con nosotros. Gracias, diputada. ¿Usted cree que, de alguna manera,
¿Esto podría implicar eso? ¿Qué día reforma constitucional comience a cambiar demasiado la institucionalidad, como ha dicho justamente el gobierno? Que esto, hola, Montserrat. Que bueno, esto empodere de tal manera al Parlamento, al Congreso, que el presidencialismo chileno finalmente no exista, sea ley muerta, podríamos decir. Mire, yo creo que aquí se constata que hay un vacío de poder, ¿ya? Y eso se ha visto en varios instrumentos que hemos tenido que nosotros salir al paso. Estoy hablando del postnatal de emergencia, el 10%, la ley anticorte de servicios básicos, porque todo lo que hace el gobierno lo hace efectivamente con letras chicas o de manera tardía, de manera indolente, generando una hiperfocalización que no llega a quienes realmente queremos llegar. Nos pasó con el IFE1, IFE2, ¿para qué estar hablando del apoyo en canastas familiares, que hizo un show mediático de aquello? Entonces, creemos que donde el gobierno ha querido ayudar, no lo ha hecho de la manera correcta, lo ha hecho utilizando políticamente. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer el Congreso? Obviamente somos responsables y también tenemos ciertas atribuciones y estamos utilizando esa atribución hoy día. El presidente tiene solamente lo que es facultad exclusiva en materia de ley y por lo tanto hemos cumplido lo que es el quórum en una modificación en la Constitución. Ahora, ¿cómo nosotros somos capaces, Montserrat, de decir que no vamos a seguir en un tercer retiro? Porque créame que a mí no me enorgullece sacarle la plata a los trabajadores para paliar la crisis. Yo creo que a nadie. Pero lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es mejorar los instrumentos de apoyo y, por cierto, avanzar en la reforma de pensiones ya. Entonces, con eso, teniendo muy claros los instrumentos que vamos a ofrecer a las pymes, a las personas, que vamos a mantener un IFE para quien lo necesite, el gobierno no lo ha querido decir, entonces nos vemos obligados en buscar la forma de avanzar en proyectos que son muy sentidos y que por algo lograron tanto, Joana, apoyo transversal del oficialismo. Joana, pero entonces usted como oposición, ¿podría garantizar que no habría un tercer retiro o incluso estaría dispuesta a que eventualmente cuarentena en marzo, rebrote, haya que tramitar un tercer retiro? Porque eso es lo que está hoy día finalmente preocupando al gobierno. Si es que cierra o no cierra hoy día el Congreso completamente y legalmente la posibilidad de un tercer retiro. Yo creo que sí es necesario cerrar esa posibilidad. Lo hemos conversado con nuestra bancada. Creo que no es bueno, ¿cierto?, que nosotros afectemos tanto las futuras pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Ya eso lo hemos conversado con el presidente. Pero lo mismo se dijo después del primero, diputada, perdón que la apure, sí, pero lo que pasa, Julio, es que la escuché y lo mismito que dijo ahora se dijo después del primero. Pero lo que pasa es que también todos pensábamos que el gobierno iba a generar una propuesta mejorada y eliminó el IFE. El IFE ya no lo sigue pagando y en todas las poblaciones que tú también conoces, Julio, que la gente necesita, no tiene hoy día un instrumento para diciembre, que no tienen ingresos familiares. Diputada, entonces ¿qué instrumento tenemos hoy día? Es que, no hay un instrumento. No, es que no hago juicio de valor el que se haya dicho que no se iba a hacer un segundo y se haga un segundo. Yo no hago juicio de valor porque además no tengo nada que ver yo, digamos, ¿no? Lo que digo es que, como dice bien Monse, las circunstancias pueden ser tan extremas en marzo o abril que nuevamente va a ser justificado a lo mejor pedir un tercer retiro. Entonces, a lo que refiero yo, que la realidad supera la promesa. ¿No es cierto? Que entiendo que le ha pasado a ustedes, entiendo que lo que le ha pasado a los senadores como Iván Moreira, no hacía el diputado Ramírez, que siempre ha votado en contra, digamos, ha tenido la convicción de la inconstitucionalidad, ha dicho. Entonces, puede ser un tercer retiro. Entonces, aquí es donde se encuentro, Guillermo, no sé si estoy tan equivocado, que lo vengo diciendo desde el domingo, que encuentro que el cruce que se da acá, el atrás del escenario está que el Ejecutivo ejecute. Que sea él el que tome las riendas de estas sacadas de 10% y no que sea el Parlamento o cualquier parlamentario que mande un proyecto de ley o es muy loco este antecedente, Guillermo. Tenemos que ir al corte. ¿Le queda con la palabra? Sí, 10:59, porque 10:59 nos vamos al corte. Vamos y volvemos de inmediato, pero son un par. En la Comisión de Hacienda y Trabajo en Conjunto del Senado fue aprobada en general el proyecto de ley del gobierno del segundo retiro del 10%. En la tarde se va a ver entonces artículo por artículo y ahí es donde empiezan a surgir las indicaciones. Estaba Guillermo Ramírez entonces con la palabra respecto a
lo que implica que esto sea reforma constitucional. La puerta que abre, la puerta que cierra a un tercer retiro del 10%, Guillermo. Sí, mira, lo que pasa es que aquí yo he visto en varios políticos una inconsistencia bien grande entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que tiene que haber consistencia entre las palabras y los hechos. Entonces, por ejemplo, palabra. Muchos parlamentarios de oposición dicen que no les gusta tener que aprobar esto, que les duele porque afecta a las pensiones, porque creen que al final se está echando mano al ahorro de los trabajadores, que se está optando por el mal menor. Pero una vez que se aprueba, en la sala se sacan una foto celebrando con pancartas felices de la vida. No que les dolía, no que era un tema que no quisieran aprobar. Entonces hay una inconsistencia entre las palabras y los hechos. Palabras. Este retiro es por única vez, es exclusivo, no se va a volver a repetir. Hechos. Pamela Giles presenta un segundo proyecto de retiro y la oposición en masa corre a aprobarlo. Hay una inconsistencia entre las palabras y los hechos. Palabra. Pero Guillermo, la oposición... Espérame. Perdón. La oposición en y masa... Y algunos desfilemos también. Y el oficialismo... Y el oficialismo también... podríamos decir en masa en este segundo retiro. Y hoy día, de alguna manera, también lo que usted está acusando de cierto populismo en es una crítica velada a Moreira que está al lado. Es cierto populismo en la foto, quizás. Eso es lo que usted está diciendo, lo estoy diciendo yo para aclararlo. Pero lo que le pasó a la gente del oficialismo es que se dio cuenta que su electorado estaba en contra de lo que sus diputados habían votado. Y además se dieron cuenta que finalmente era tan popular el 10% y tan necesario que estuvieron dispuestos a aprobarlo por segunda vez. ¿Eso usted lo ve como inconsistencia o usted lo ve como un legítimo cambio de opinión? No, lo veo como una inconsistencia. También de esos parlamentarios oficialistas. Hay algunos que desde el principio tuvieron el mismo discurso, otros lo cambiaron. Déjeme decirte otra cosa, Montse. Palabra, lo que acaba de decir la senadora Goiz justo antes de irse. Que la razón por la cual en materia de pensiones no se llegaba a un acuerdo en el Senado era por culpa de los parlamentarios de la UDI. Yo quiero decirle a todos los que nos están viendo de que el proyecto de pensiones ya pasó por la Cámara de Diputados. Y en todos los artículos, la UDI votó exactamente igual que la Democracia Cristiana. Entonces, si hay algo que reprocharle a la UDI, entonces también se lo tiene que reprochar a sus diputados demócratas cristianos. Porque lo que votamos en la Cámara fue producto de un acuerdo. Y nosotros respetamos el acuerdo, igual que la Democracia Cristiana, que también respetó el acuerdo. Entonces, de nuevo, hay una inconsistencia entre las palabras y los hechos. Yo he tenido una postura consistente, lo que he dicho con lo que he votado. Puede que a la gente no le guste la postura que yo he tomado, pero al menos es la postura consistente. Y yo creo, Montse, y esto es lo que quiero transmitir para responder tu pregunta, de que aquí lo que nosotros tenemos que hacer como Congreso es respetar la institucionalidad. Este punto es muy importante y yo no sé cómo expresarlo lo suficiente. Cuando el Congreso se toma atribuciones que no le corresponden, hacen que el país se transforme para el Ejecutivo en un país ingobernable. Y abrir esta puerta, Monse, tú hace un rato dijiste el gobierno quiere impedir que de aquí a que se termine el gobierno del presidente Piñera se siga legislando de esta manera. No, Montserrat. Si nosotros abrimos esta puerta, le va a ocurrir al presidente Piñera y le va a ocurrir al siguiente presidente, sea quien sea. Y seguiría estamos vulnerando esta constitución. Pero, Guillermo, ¿va a haber otra constitución? Estamos vulnerando... Lo ingobernable es que... ¿Va a haber otra constitución? Sí, pero es claro. Sí, pero es que, Julio César, ese es el segundo punto. Si es que hoy día estamos vulnerando esta constitución, por buenas razones, por un sentido de realidad. Entonces, ¿quién nos dice que vamos a seguir con las mismas prácticas con la nueva constitución? Vulnerando la nueva constitución. Depende del sistema político. Entonces, ¿para que qué estamos llevando el proceso constituyente? Entonces, puede ser que la nueva constitución tenga finalmente establezca un sistema semipresidencial. Si esa posibilidad del sistema político está abierto. Hay una cosa que quisiera llevarla a un tema. Lo importante de la nueva constitución va a ser respetarla. Eso es todo lo que estoy diciendo. Puede ser semipresidencial, puede ser parlamentaria, pero hay que respetarla, si no, ¿para qué tenemos la discusión? Y lo que nosotros estamos diciendo ahora es que esta constitución hay que respetarla. Porque si finalmente nosotros nos acostumbramos en el Congreso a pasar por sobre la constitución y las leyes, no solamente vamos a vulnerar esta constitución, también vamos a vulnerar la otra. ¿Qué dice y no solamente Joana? Vamos a hacer que este presidente no pueda gobernar, sino también... Le la palabra a Iván, pero Joana está Guillermo. Llegando. Pero no está, primero no estamos vulnerando la Constitución. Nosotros estamos
hoy día legislando con las reglas del juego, con los dos tercios que tanto le gusta a la derecha. Entonces, la verdad es que me parece insólito toda vez que el gobierno presenta un proyecto para hacerle el juego al proyecto de la Cámara del retiro del 10%, el segundo, y su proyecto no flota. ¿Por qué? Porque nuevamente es focalizado, porque no permite también a los pensionados poder retirar recursos, porque además es hiper burocrático y más demoroso. Entonces, por cierto que es malo, como lo ha sido muchas de las propuestas que no han llegado a la gente. Fogape, ya lo dije. Por lo tanto, creo que además lo que tú dices, Guillermo, estás muy equivocado con la senadora Goch. Nosotros, la Cámara despachó hace un año la reforma en materia de pensiones y el gobierno no ha ingresado las indicaciones que le propuso la propia oposición en el Senado. Eso es lo que está hablando, no de la Cámara. Entonces no tergiversemos, porque nosotros estamos muy ordenados y muchas cosas que están ahí hoy día en la reforma de pensiones son propuestas desde la Democracia Cristiana y eso no nos acompleja ni nos avergüenza. Así que no tergiversemos porque la bancada ha trabajado. Lo que está diciendo la senadora es que la derecha no tiene intenciones hoy día de avanzar en reforma previsional porque no ha ingresado las indicaciones que están hoy día en espera del Senado. Entonces, no falseemos información porque de la Cámara quedamos ok. Lo que yo reclamo hoy día es que efectivamente en este segundo retiro estamos nosotros trabajando con las reglas del juego, porque es una reforma con un alto quórum, lo hemos logrado con votos de ustedes, por cierto, 130 votos, y hoy día senadores, como el senador Moreira y otros, han manifestado que quieren avanzar. Lo que yo no estoy de acuerdo es correr en dos caballos, y se lo digo con respeto al senador Moreira. ¿Por qué? Porque creo que efectivamente nuestro proyecto es mucho más eficiente y rápido, y estoy segura, como vamos a defender este proyecto en el Tribunal Constitucional, por cierto, institucionalmente, como Cámara de Diputados, como bancada también, con nuestros constitucionalistas, y este proyecto va a ver la luz. Yo estoy segura con los votos y espero del Senado, sin duda, pero el otro es burocrático y no es lo que la gente hoy día espera. Y esperemos que no sigamos en un tercer retiro. Nosotros lo hemos dicho como Democracia Cristiana, pero para eso queremos ver un gobierno que gobierne, que presente propuestas concretas y que dé soluciones a la gente post pandemia hoy día en materia social y económica. Bueno, Guillermo, ahí le tiró el guante, perdón, de que sí, no quería que legislar pasa, finalmente que no se habían hecho las indicaciones. Sí, lo que pasa es que lo que Joana está diciendo al final del día es aceptar el hecho de que la Democracia Cristiana no respetó un acuerdo. Porque nosotros llegamos a un acuerdo de nuevo sistema de pensiones en la Cámara de Diputados. Y por eso el proyecto salió de la Cámara de Diputados. Ya, pero eso bueno, no significa, Joana, no tiene nada que ver con el 10%. Tenía ganas de interrumpirte, pero no te interrumpí. Entonces, Joana, hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados. Se firmó, se votó. Los parlamentarios de la Democracia Cristiana y de gobierno, y también algunos radicales y otros, votaron a favor de este proyecto porque se llegó a un acuerdo. Llegamos al Senado, y el Senado lo que dijo, la Democracia Cristiana en el Senado dijo que ese acuerdo no lo iba a respetar. Entonces, ¿en qué estamos hoy día? Conversando de nuevo. Pero que no venga la diputada Joana Pérez a decirte que la única forma de destabar esto es simplemente que el gobierno acepte, sin más, que no se respete un acuerdo y que tiene que ingresar las indicaciones en el Senado que ellos quieren. O sea, por lo menos conversemos. Si van a desconocer el acuerdo, al menos tengan la disposición de conversar. Y respecto al tema de los dos caballos, simplemente decir, yo tengo la convicción más absoluta de que este proyecto es inconstitucional. Y ante este argumento que han dicho varios, entre ellos algunos parlamentarios demócratas cristianos, está el que no puede haber inconstitucionalidad en una reforma constitucional. Yo los invito, que deberían saberlo, porque si juraron respetar la Constitución, deberían saberlo, el artículo 96 de la Constitución dice que las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales. Entonces, este es un tema que está absolutamente sobre la mesa. Y si Joana Pérez, en su legítimo derecho, no quiere correr los dos caballos, puede hacerlo. Pero si se llega a caer el gobierno, el proyecto de Pamela Giles en el Tribunal Constitucional, lo que va a generar la actitud de la diputada Joana Pérez es que los chilenos se van a quedar sin su retiro del 10%. Entonces, no seamos mezquinos, abandonemos esta actitud de que porque es un proyecto del gobierno yo lo voto en contra, porque al final es eso. Aprobémoslo, aseguremos el retiro del 10% y respetemos la institucionalidad. Yo creo que lo que estoy pidiendo es razonable y no puede ser tan difícil de cumplir. Iván Moreira. Mira, yo lo único que quiero decir es que hay dos temas. Uno es el tema relacionado previsional, en donde lamentablemente no se han podido llegar a acuerdos. Más allá que uno cumpla o no cumpla estos acuerdos, el tema es
que no, nadie ha querido transar. Y yo siento, como lo he dicho muchas veces en este programa, que la oposición, y especialmente la izquierda, siento que se empoderó con el resultado del plebiscito. Y sienten que ese resultado del 80% es de ellos, de los partidos de oposición y de izquierda. Entonces ellos tratan de imponer su visión. Y aquí hay dos visiones, una visión que tiene la centroderecha y una visión que tiene la oposición y la izquierda. El problema ha sido que no se han podido encontrar esas visiones y ceder. Pero hoy día lo que nos convoca en lo rápido es indudablemente el 10%. Y esos votos van a estar para la reforma, pero, y también para el proyecto, van a estar para, Iván, el proyecto de ley. No es que... Espérate, van a estar para el proyecto de ley. Ajá. Siempre y cuando el gobierno haga las modificaciones. Porque coloquemos en este escenario. Por alguna razón el Tribunal Constitucional decide que el proyecto de la reforma es inconstitucional. Y nos vamos a quedar sin otro proyecto. Ahora, si tú me preguntas a mí con mucha honradez, votando yo a favor de la reforma, yo siento de que el proyecto de gobierno es más justo que el proyecto de la reforma. ¿Sabes por qué? Porque en el proyecto de la reforma se van a beneficiar muchas personas que no lo necesitan. Entonces el gobierno trató de focalizar, de acotar. Pero en todo caso, el ciudadano que está verdaderamente jodido en este país va a tener la oportunidad de su 10%. Este no es un proyecto para aplaudir ninguno de los dos. Si la gente se está empobreciendo, menos plata. Entonces, cuando mi querido colega y amigo Guillermo Ramírez dice inconsistencia, sí, yo siento que tengo una inconsistencia. Pero siento que tengo la inconsistencia. Pienso igual en muchas cosas que tú, Guillermo. Pero si yo tengo a Osorno, a Puerto Montt, a Chiloé, a Los Muermos, jodidos a todos, que no han tenido IFE, que no, el gobierno no ha ofrecido nada, ¿qué otra cosa me queda? Oye, si a mí me eligió, mira, a mí me eligió la gente de la región de Los Lagos sin conocerme. Acuérdense que me mandaron para allá y me acogieron con cariño. En 3 meses fui elegido. Pucha, yo tengo que en este momento no los puedo abandonar. Entonces siento que ese es un argumento. También tengo otros argumentos emocionales. Cuando a mí se me acusó de pactar con la izquierda, de llegar a Chiquiñuelas con la izquierda con el primer proyecto. Luego, cuando yo anuncié mi voto para el segundo proyecto, me dijeron incluso que una amenaza. ¿Ah? Una amenaza de que poco menos que yo no podía ir a la reelección. Entonces a mí no me gustan ni los vetos ni las amenazas, porque me hacen actuar distinto. Y por último yo te quiero decir, mira, si la gente lo que necesita es ayuda, el mundo cambió, Chile se empobreció, esta cuenta la van a pagar todos los chilenos, a la gente no le van a devolver la platita que ha sacado. Entonces yo espero que en virtud de estos dos proyectos de ley se aprueben definitivamente los dos. Y bueno, ya la presidenta decidió, a uno le gustará, a uno le gustará, será arbitrario, pero la presidenta del Senado tomó una decisión y es potestad de ella. Mañana se va a ver el proyecto de la reforma constitucional y según lo que ha trascendido, se vería el segundo proyecto de gobierno, eso se vería en el día del jueves o viernes. Me han dicho de que aquí habría una discusión inmediata y que la discusión inmediata vencería mañana, pero bueno, la presidenta siempre va a tener la autoridad la firme, la presidenta del Senado puede hacer casi lo que ella quiera. Así que por lo tanto... Profesor, frase solamente para Iván. Una frase para el senador Moreira. Una frase para Iván, sí. Iván, yo te encuentro toda la razón. Que la diferencia entre lo que tú has hecho y lo que está haciendo la oposición es que tú lo que estás buscando es ayudar a la gente y por eso vas a votar a favor los dos proyectos. En la oposición lo que quieren es hacerle un daño al gobierno, no ayudar a la gente. Por eso votan a favor uno y votan en contra del otro. Pero diputado, diputado, le vamos a dar la palabra. Discutirlo. Diputado, le vamos a dar la palabra a Joana Pérez, pero resulta que cuando la oposición propuso el segundo 10%, el gobierno no tenía ni proyecto, diputado. Entonces, malamente podrá quererle ejercer un, propinarle una derrota al gobierno si el gobierno no había presentado nada. Es que es raro lo que usted dice. Es raro lo que usted dice. Julio César, gracias. ¿Cuál es la actitud del día de la oposición? Ah. Espera. Mira. Senador Moreira va caminando con el computador. Va con su no teclado. Sí. Parece está muy bien. La guerra a la galaxia.
Bueno, pero así nos muestra está cómo está el clima en el Senado. Mira, Julio César, la verdad es que Guillermo no reconoce nada de lo que la oposición sí ha hecho como aporte. Y créame que cuando el IFE era de 65 mil pesos, trabajamos propuestas integrales con exministros y le quisimos hacer entender al gobierno, se demoró casi 2 meses. Tuvo que salir el ministro del Mideso en ese momento para que entendiesen en su minuto el gobierno que había que mejorar ese IFE. Y la oposición trabajó una propuesta contundente, pero ellos no escucharon. Y así, lo que es el FOGAPE, muchos temas que el gobierno no ha querido escuchar. Esta pandemia sería distinta si fuera descentralizada, si el senador Moreira, como hablaba él de su territorio, yo del mío, Arauco, Biobío, Lota, hubiésemos trabajado todas las medidas de manera descentralizada, con la vocación productiva de los territorios. No tendríamos hoy día sectores como el turismo, el comercio, la gastronomía muerta. Entonces, querido amigo Guillermo, diputado, no seamos así. Nosotros también tenemos que reconocer que hemos hecho grandes aportes. Yo misma presenté el proyecto cooperativa en pensiones y quedó plasmado. Entonces, quiero decir que cuando el gobierno hay buenas ideas, las acoge, pero cuando no quiere escuchar con su indolencia, tampoco ha escuchado. Pero por eso hoy día, muchos senadores y diputados, hoy día Guillermo, hemos hecho propuestas en este 10%, rentas vitalicias. Es una deuda que tenemos también con quienes tienen renta vitalicia. Pero además que hay una cosa que no se entiende, es decir, ¿por qué si el gobierno finalmente presenta un proyecto de retiro del 10%, lo presenta al final, entre gallo y medianoche, y está generando este problema de que hay dos proyectos paralelos? Entonces también hay una inactividad del gobierno que es bien poco comprensible, Guillermo, y también se lo pregunto a Iván, pero en el sentido, Iván ha sido también muy crítico con eso, pero ¿por qué el gobierno manda un proyecto tan a última hora? Pero Monse, si lo que estás diciendo y lo que dice Johanna en esta materia es un dato. El gobierno ha llegado tarde. ¿Quién puede decir lo contrario? El gobierno ha llegado tarde. La pregunta es, hoy día la oposición tiene dos proyectos. Y aquí hay personas de la oposición que han anunciado antes siquiera de discutir el proyecto del gobierno que lo van a votar en contra, arriesgando a que las personas se queden sin el 10% si es que el Tribunal Constitucional declara que el proyecto de Pamela Giles es inconstitucional. Y prefieren estas personas de oposición solamente aprobar el proyecto de Pamela Giles. Entonces yo digo, acá, ¿de qué se trata? Si de verdad se trata de que las personas tengan su 10%, lo que yo esperaría es que la oposición vote los dos a favor. La otra actitud solamente es consistente es que con la tesis de que le quieren hacer un daño al gobierno. Pero, ya, las abstenciones hoy día en la Comisión de Hacienda y del Trabajo podrían interpretarse como que hay de alguna manera una disposición de la oposición a también analizar el proyecto del gobierno, porque tal como decimos, los dos caballos están corriendo juntos. Sí, bueno, a las 11:26 minutos son proyectos distintos. Esto podría cambiar en la tarde, en lo que vamos a ir viendo cómo se va votando. La senadora Goich nos pidió ese espacio, en el fondo. Nos dijo, nosotros nos abstuvimos para tener la posibilidad de en la tarde poder votar porque somos mayoría, dijo Carolina Goich, la senadora, somos mayoría, por lo tanto en la tarde podemos llevar este proyecto al camino que sea muy similar al proyecto de la reforma constitucional. Eso fue lo que nos dijo hace ratito la senadora Carolina Goich, que dijo, somos mayoría, por lo tanto podemos hacerle todas las indicaciones que correspondan. Y es un tema, un dato de la causa que va a ser importante, porque lo que vamos a conversar en la tarde quizás va a ser distinto. Lo que sí encuentro, diputado Ramírez, para decírselo así como frontalmente, que usted hace un poco de pillería en sus argumentos, porque usted pone hechos, ¿no es cierto?, sin entregar contexto. Entonces usted dice, mira, el hecho es que nos dijeron después del primero que no iba a haber segundo, lo juraron todo y después, mire que lo que pasó, hubo segundo. Pero entre el primero y el segundo hay contexto. Ya no hubo más IFE, el gobierno no reaccionó, el gobierno fue a pedir que no hubiera un segundo retiro. O sea, lo que me refiero es que las cosas no son así nomás como enumeración de hechos, sino que hay un contexto país, digamos. Yo estoy de acuerdo contigo en que las cosas no son blanco y negro, pero te quiero decir que después de el primer IFE, por causa del primer retiro, un segundo IFE que llegaba a más gente, con más plata y por más tiempo.
Entonces, yo estoy de acuerdo que hay un contexto, pero el ejemplo que diste es incorrecto. Pero si no hay IFE... el contexto. Sí, lo que yo estoy diciendo, Julio César, si lo que yo estoy diciendo es, mira, es imposible para el gobierno, porque esa plata no existe, competir contra un retiro del 10%. No hay 20 mil millones de dólares para repartirle a la gente. No hay. Esa plata no está. No la tiene ni Chile, ni Argentina, ni ningún país del barrio y prácticamente ningún país del mundo. Entonces, cuando la oposición dice que el gobierno haga algo, ¿está pidiendo algo imposible? ¿O está diciendo dentro de las posibilidades de hacer algo? Lo que yo le quiero decir, diputado Ramírez, que no, que está bien, porque cada lado puede entregar argumentos que son razonables, pero el contexto del país es distinto. Por eso yo le decía a la diputada Pérez que se puede comprometer a que no va a haber un tercero, pero ¿qué pasa si en 5 meses más, no es cierto, hay un rebrote, otra vez todos... O sea, lo que le quiero decir es que la realidad supera esos compromisos. Y donde digo yo que hay que ponerle contexto a la realidad que estamos viviendo hoy día, porque la realidad era un gobierno que no quería que se retirara un primer 10% y está mandando un proyecto para retirar un segundo 10%, que ya es una cuestión que no resiste análisis. O sea, usted aquí estuvo 6 meses defendiendo que era malo sacar las platas de la AFP y hoy día está defendiendo que el gobierno mandó un proyecto de ley para retirar un segundo 10%. Entonces, eso me da la razón que la realidad supera muchas veces lo que uno quiere o lo que a uno le gustaría que pasara, diputado. Eso nomás le estoy planteando. ¿Tú te acuerdas cuál era mi argumento para oponerme al primer retiro? Que no. Yo decía que se iba a abrir la puerta y que iba a abrir un segundo retiro y que iba a abrir un tercer retiro y que íbamos a destruir las pensiones. A mí, perdona que lo diga, es feo decirlo de uno, pero la historia me dio la razón. Queridos que amigos, este 11:29 minutos. Que el gobierno, un gusto, perdón Guillermo, un gusto haberlos tenido a todos. Diputada, diputado, senador, os dejamos comprometidos para mañana. Hay mucho paño que contar, cortar. Este tema va a seguir, por cierto, en el punto 1 de la agenda. Hay recambio en el equipo, vienen otros panelistas políticos. Gracias. Hay mucho tema en la agenda y conversaremos de esto de inmediato. Julio. Bueno, gracias, Monse. A 11:30 minutos nos vamos a ir a un corte, volvemos de inmediato. Era un comercial. Por suerte no te pillaron haciendo otra cosita. No, estaba muy atento. Estamos hablando del segundo retiro del 10%. Se integran a nuestro panel Jorge Durán, Camila Flores, Loreto Carvajal y Mauro Tamayo, alcalde, porque el resto son parlamentarios. A ver, quisiera preguntarle también a Mauro Tamayo, ¿cómo estás, Mauro? Buenos días aún. En el pulso que tú tienes respecto a lo que pasa en los municipios como Cerro Navia, en el caso tuyo, ¿cuánta gente de verdad se podría beneficiar con este segundo retiro? ¿Cuántos ya están fuera de todo beneficio después del primer retiro porque simplemente recibían nada de pensión o pensión solidaria? Y también frente a eso, ¿cuál es la situación que está ocurriendo hoy día con las ayudas del Estado? La pregunta es larga, lo sé y te pido un favor. Que sea la respuesta corta para un tema complejo, disculpa. Montserrat, me la haces difícil, pero saludar al panel, a Julio César, un baño al diputado de realidad de este nunca distrito, está de también a Camila, sin duda, y a Loreto Carvajal. Señalar que de la población económicamente activa en Cerro Navia, yo lo señalé la vez pasada, 80.000 vecinos podían recibir algún tipo de apoyo del Estado y solo 34.000 recibieron IFE cuando había. Por tanto, el aporte del primer 10% ayuda mucho y se percibió. Nosotros teníamos en el peor de los momentos más de 90 ollas comunes y después del primer retiro eso bajó a 60. Es decir, se percibió en la cotidianidad este aporte del primer retiro. Y por eso que vemos con tanta desesperación la posibilidad de que esta discusión se siga dilatando. Porque sorprende que hoy día sea tan la preocupación por la exención y que algunas personas no van a pagar impuestos según su renta, cuando nuestro país se permite entregar más de 90.000 millones de dólares en exenciones tributarias. Entonces, me parece un discurso que a veces suena contradictorio. ¿No es contradictorio que hoy día finalmente que en los sectores de izquierda siempre han abogado por subir los impuestos y por terminar, como dice usted, las exenciones tributarias? Y cuando se calcula, recién hacíamos el cálculo con Julio César, que puede haber un porcentaje de gente que si retira sus 4,3 millones de pesos lo meta a APB. Y al meterlo a APB, eso implica una rebaja de impuestos, del impuesto cuando se haga la declaración en abril.
y lo que se calcula es que podría no pagar 3 millones de pesos. Entonces, ¿cómo no evitar en este minuto que eso ocurra? Justamente cuando el Estado requiere de dinero para todas las políticas sociales del momento. Ese era el cálculo, ¿no es cierto, Julio? Ese era el cálculo. Así es. La mitad de los chilenos y chilenas, la mitad, gana menos de 400 mil pesos al mes. Por lo tanto, finalmente terminar reduciendo la discusión a un grupo muy pequeñito de personas que tienen rentas altas, restringe y limita que gente que hoy día la pasa mal, que paga deudas, que paga la comida. La gran mayoría de la gente con su primer retiro no hizo transferencias a su APB, lo que hizo fue pagar la comida. Hay muchas personas que no ha disminuido nuestra renta, los funcionarios públicos, que no hicimos los retiros del 10% porque no lo necesitamos. Pero hay mucha, mucha gente que sí la necesita con urgencia y no podemos excluirlo por esta discusión. A mi juicio hoy día, efectivamente, en una situación de emergencia, en una situación caótica, terrible, que viven cientos de miles de familias, no por un subgrupo tan pequeñito vamos a restringir y demorar esta discusión que se hace apremiante. La gente, de verdad, hoy día está con dificultades para parar la olla y para pagar las cuentas. La cuenta de la luz ya no la va a poder seguir chuteando toda la vida ni la del agua. Entonces, se requieren apoyos con urgencia, dado que el gobierno parece que se le olvidó la profundidad de esta crisis. ¿No está de acuerdo con los impuestos, entonces, que algo que hoy día la oposición sí ha estado llana a grabar con impuestos este segundo retiro? Mauro Tamayo no está de acuerdo. Le damos la palabra al diputado Durán. Diputado Durán, bueno, la situación es compleja porque hay dos proyectos, está la conversación en el Senado, pero pronto pasará a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes de estos dos proyectos? ¿Usted está a favor del proyecto del gobierno? ¿Qué le parece? Mira, bueno, yo fui uno de los principales impulsores del segundo retiro junto a la diputada Pamela Giles. Pero creo que acá en esto no debe primar los egos personales o el individualismo sin mi proyecto o el proyecto del gobierno. Acá lo que la gente necesita es que dejemos de pelear los políticos y nos pongamos de acuerdo en entregar lecciones. Y en ese contexto, yo estoy dispuesto a analizar, a ver las mejoras del proyecto del gobierno. Yo creo que finalmente se va a terminar mejorando, se van a eliminar todas las trabas o letras chicas que proponía el gobierno en el proyecto y que finalmente vamos a lograr entregarle el segundo retiro que la gente necesita. Da lo mismo si lleva la firma el presidente de la República o la firma los parlamentarios. Lo importante es que lleguemos a tiempo. Hay que eliminar muchas cosas del proyecto. Sí, bajar a los 30 días. Le hago una pregunta. ¿Por qué si el gobierno sabía que su proyecto de ley así no lo iban a pasar ni siquiera ustedes? Los propios parlamentarios oficialistas mandan un proyecto así. Mira, yo creo que siempre el problema ha sido que siempre juegan ambos bandos, ya sea el gobierno o la oposición, a jugar la negociación del tejo pasado. Ingresa un proyecto con el tejo pasado, el gobierno presenta una propuesta de bono y va en pero la Chile se merece, discúlpeme diputado que le interrumpa, estoy entendiendo lo del tejo pasado, pero Chile se merece que un gobierno mande una propuesta con el tejo pasado, con la precariedad que vive. El país se merece que por lo general vaya Briones al Parlamento como el presidente de un directorio de una empresa y no como un ministro de Estado, porque aquí no hay nada que negociar. O sea, con el bienestar de los chilenos, para sacar a los chilenos de precariedad, discúlpeme, y no me quiero poner de parte de ningún lado político, no hay nada que negociar. O sea, ¿cómo vamos a estar ir con la chimuchita de la chaucha para el peso para gente que lo está pasando súper mal? Julio César, totalmente de acuerdo contigo, y es justamente lo que yo he venido diciendo, que tenemos que parar la negociación del tejo pasado, que tenemos que dejar de lado las rivalidades políticas, que tenemos que estar criticándonos de un lado a otro, que el gobierno es culpable de esto, que la izquierda es culpable de esto otro, y que nos pongamos de acuerdo y trabajemos en soluciones concretas y rápidas. En ese contexto, más que yo estar criticando al gobierno, yo muchas veces he sido defensor del gobierno y en cosas que el gobierno creo que se ha equivocado, he sido el principal en salir a decirle, oye, el gobierno no está haciendo bien. Cuando el gobierno dijo que iba a mandar al Tribunal Constitucional, yo le pedí humildemente que por favor no meditara, que no ayudaba al debate político. Y cuando ingresaron esta solicitud al Tribunal Constitucional, pucha, fue lamentable, porque todo el clima que estaba ayudando, que estábamos conversando con parlamentarios de otros colores políticos diciendo, oye,
da lo mismo si el proyecto es del gobierno o de los parlamentarios. Ayudemos a que esto salga. No nos quedemos en la chimuchina, en la pelea chica. Sí, pero entonces, Jorge, yo creo que acá escuchado... son cosas lamentables y que tenemos que mejorar. Hoy día he escuchado el argumento del Tejo pasado 3 veces, uno incluso en la comisión del Tejo pasado. Entonces, oye, pero ¿cómo estamos? Y funciona para ambos. Claro, sí, no, si da, no, por eso le digo que no me quiero poner en ningún lado, pero o sea, el país no está para Tejos pasados, diputada Carvajal. O sea, la verdad es que uno espera que acá se haga un buen proyecto, porque por lo menos hay algo en claro que sacar. No sé si estoy tan loco, tan equivocado, que por primera vez, ahora a las 11:46, todos quieren que se saque el segundo retiro, incluso el ministro Briones, que había sido tan, se había opuesto tanto, ahora está mandando un proyecto para que se regule, se saque un segundo proyecto de ley regulado, digamos, no un segundo 10%, diputada. Oiga, muy buenos días, saludarlo. Quiero permitirme saludar a la comuna de San Nicolás, que le enviaron muchos saludos, Julio César y Montserrat, particularmente Silvana Neira, así que me pidieron encarecidamente que lo hiciera, así que un saludo para ellos. Muchas gracias, San Nicolás. Pero obviamente que uno tendría que presentarse, Julio César, Montserrat, colegas parlamentarios, los saludo también. ¿Por qué existe este segundo proyecto? Si hay consenso, si hubo 130 votos que dieron su aprobación a este proyecto, uno tendría que no ser muy ingenuo para darse cuenta que lo que quiere en definitiva el gobierno es entorpecer el camino que ya llevaba este proyecto, que significó un respaldo importante a la Cámara, pero que hace sentido con la necesidad de la cual hoy día las personas no tienen respuesta por parte del Ejecutivo. Es evidente que la necesidad no está para que hoy día pongamos sobre la mesa cuestiones accesorias, que el presidente salga diciendo que aquí lo que se quiere es crear una segunda constitución, cuando la práctica del poder soberano que radica en la Cámara de Diputados hace hoy día absolutamente comprensible, responsable. Discúlpeme, pero yo discrepo con usted, quiero entrar en un diálogo para que no sea un monólogo contra el gobierno, sino que yo discrepo con usted de su posición, porque fíjese que no creo que el gobierno quiera entorpecer un retiro, porque retiro va a haber. Lo que al parecer el gobierno no quiere, para poner las cosas sobre la mesa, es que haya un tercer retiro o un cuarto retiro. Parece que lo que el gobierno no quiere es perder su poder ejecutivo, de ellos tener que ejecutar un proyecto de ley como este y no que le llegue del Parlamento, digamos. Creo que ahí está la conversación, digamos. Pero Julio Sócrates, si queremos sincerar, ¿no? Entonces hablemos con claridad y que el presidente y que el Ejecutivo genere justamente entonces la aprobación de este proyecto con la limitación de que sea solo el segundo retiro. La propia diputada Giles, quien es autora del proyecto del segundo retiro, del cual también somos coautores, lo mismo se dijo del primero. Lo ha señalado. Si eso es una limitación, entonces digámoslo claramente. ¿Por qué generar un segundo proyecto con las mismas características, salvo las distinciones, los requisitos y la letra chica que ya conocemos, que esto genere un autopréstamo, que se haga en tiempos distintos, etcétera? Pero además con una presentación al Tribunal Constitucional que nada contribuye, que en definitiva retarda una solución de la cual hoy día la ciudadanía obviamente requiere con urgencia. Sí, entonces, sí, efectivamente, diputada, una pregunta. Una pregunta, ¿usted estaría dispuesta a cualquiera que sea la vía legal a garantizar al gobierno que no habría un tercer retiro, que no habría eventualmente un tercer retiro, pensando también que quizás esto es difícil de asegurar porque no sabemos del rebrote, no sabemos qué va a pasar en marzo, pero ¿accedería a eso? ¿Accedería que de alguna manera hoy día el gobierno está pidiendo la garantía? Porque el gobierno no quería el segundo retiro, sino lo que pasa es que está accediendo en este minuto para evitar el tercero. ¿Usted estaría dispuesta a garantizar que no habrá una propuesta de un tercer retiro o no puede garantizar eso? Montserrat, creo que hoy día lo que necesitamos es efectivamente una respuesta. Y ante esa pregunta, por supuesto que estamos disponibles para discutirlo en la medida que el gobierno también entienda que si no hay una medida respecto no solo a lo que está pasando hoy día, donde están aumentando, y el alcalde Tamayo así lo dice, no queremos más ollas comunes, queremos soluciones. Efectivamente, creo que hay la disposición para aquello. Si esto significa retirar, cierto, la presentación del Tribunal Constitucional, hacer viable, ¿por qué no entonces
se dispone a aprobar este segundo retiro y avanzar en el Senado. Los votos en el Senado están. Políticamente, el gobierno en ese sentido perdió ya su poder de mando. Sabemos que hay diputados que hacen conciencia y, por supuesto, senadores que están en la misma disposición. No lo ha perdido, pues. Entonces, ¿por qué buscar? Diputada, no lo ha perdido. Por eso estamos en esto. Vuelvo a discrepar con usted, porque si lo hubiese perdido, no estaríamos en esta conversación. Camila Flores, el gobierno tuviera que negociar. Que está a tiempo de poder reparar y poder dar una solución, y en ese sentido creo que va a haber el apoyo, lo dijo aquí mismo, lo acaba de decir el senador. ¿Algún senador Moreira, que estuvo? Moreira. Senador Moreira. Se le olvidó el nombre ya. Yo creo que no va a haber caso que esto se va a aprobar en el Senado. Yo creo que lo que se ha hecho patente es que un gobierno que tenga el 16% de aceptación como tiene el gobierno del presidente Piñera, aunque se haya por 80% aprobado que la gente quiere un cambio de constitución y que me imagino que entra este Tribunal Constitucional, que no goza de muy buen prestigio ni mucho cariño de la gente, digamos, de los ciudadanos, que funciona casi como una tercera cámara, digamos. Pero sí el gobierno, y para darnos cuenta los chilenos, que la figura del presidente de la República en nuestro país es súper fuerte. Es potente un Estado presidencialista que tenemos. Entonces, él hace una sola movida. El día domingo manda un comunicado y dice, voy a ir acá, y se pone en jaque toda la situación, porque si el Tribunal Constitucional le dice no a la reforma que envió el Parlamento, no va a haber retiro. Sí, entonces, pero No, lo que quiero decir es que poder tiene, elementos tiene. Ese es mi punto. Digamos. Camila Flores, como diputado, como diputado oficialista. Como diputado oficialista, ¿usted le pediría al gobierno para negociar mejor este retiro del 10% el segundo, que retirara el requerimiento ante el TC? ¿Cree que eso podría bajar los ánimos y podría permitir una mesa de negociación? Le dejamos formulada la pregunta a la vuelta de la pausa. La contestamos. Las Flores. A ver, diputada, ¿usted cree que sería bueno para entrar a negociar con el gobierno oposición y también parte del oficialismo, que retirara el requerimiento ante el Tribunal Constitucional? ¿No cree que quizás esto ha encendido los ánimos y que podría contribuir a llegar a un acuerdo si eso ocurriera? Bueno, hola Monse, hola Julio César, saludo también a los colegas, al alcalde. Bueno, yo quiero partir diciendo que a mí me sorprende un poco esta presentación que hizo el gobierno al Tribunal Constitucional, porque no fueron la primera vez, yo entiendo y esto es evidente, que a la misma razón, la misma disposición. Entonces, es bien inentendible que no acudan la primera vez y acudan en esta oportunidad. Claro, uno puede concluir a propósito de lo que señalaba Julio César, Monse, de que efectivamente lo que al parecer quiere hacer el gobierno acá es recuperar la agenda legislativa, que desde mi punto de vista la perdió hace rato. Por otro lado, cierto, tratar, al menos generar la posibilidad de que no haya un tercer retiro, ni un cuarto, ni un quinto, que a mí me parece del todo lógico. Además, aquí lo importante es que vayamos reactivando la economía, que se generen empleos en nuestro país y que no finalmente sean los propios chilenos metiéndose la mano cada vez al bolsillo de sus propios ahorros para poder, cierto, saldar sus deudas, sus angustias, sus necesidades, sino que tengamos por fin, ojalá, un gobierno que se anticipe, que llegue con rapidez y antes que se generen efectos negativos que nos ha dejado, por supuesto, esta pandemia, y no llegar tarde cuando las cosas ya están sobre la marcha, porque aquí, digámoslo, el gobierno es sumamente contradictorio. Yo creo que a nosotros mismos, sus propios electores, nos genera una contradicción tremenda, porque primero, como te digo, no van al Tribunal Constitucional con el primero, van ahora. Critican el proyecto porque es malo, pero presentan uno también. Entonces, al final del día, nadie entiende nada. Es evidente que la oposición, por supuesto, lo va a criticar, pero eso nos pasa también a nosotros como parlamentarios oficialistas. Entonces, lo que yo esperaría finalmente es que el gobierno de una vez por todas diga, mire, ¿sabe qué? Acá hay que hacer las cosas de manera correcta. Si habrá que endeudarse un poco más, tendremos que endeudarnos un poco más. Si habrá que revisar determinadas situaciones que el día de hoy
por ejemplo, determinadas exenciones, determinados programas que quizás del Estado no funcionan, así hay que achicar un poquito al Estado para poder utilizar esos recursos, para ir en apoyo de las familias que lo necesitan, particularmente la clase media, que lo haga, que sea audaz, porque si hoy día está pasando esto, Montserrat, fue porque precisamente el gobierno no llegó, cuando muchos tratamos, y no lo hicieron. De este embrollo, ¿cómo se sale? ¿Qué le pediría usted al gobierno? Bueno, primero, a ver, el gobierno ya presentó su propio proyecto, entró por el Senado, evaluaremos nosotros cuando nos llegue, ¿cierto? Si es que efectivamente lo votaremos a favor o en contra, o avanzará los dos proyectos, el deseo de reforma constitucional o proyecto de ley. Ahora, lo que yo creo que efectivamente fue un error tremendo ir al Tribunal Constitucional, porque efectivamente acá, desde mi perspectiva, lo único que hace es generar mucha más contradicción y mucha más incertidumbre. O sea, al final este proyecto está avanzando, tú imagínate una tremenda votación. Yo voté en contra del primer retiro, Montserrat, porque yo efectivamente, y fuimos poquititos, fuimos creo que como 25 los que votamos en contra hasta el final en el primer retiro, y nos mantuvimos en esa línea. Ahora, esperando que el gobierno, ¿cierto?, tenga alguna medida, alguna alternativa. Recordemos que en ese tiempo al menos teníamos el IFE, al menos estaba el IFE que le entregaba alguna ayuda del Estado, ¿cierto?, a la familia chilena. Hoy día ni siquiera está eso. Entonces, los contextos son distintos. Hoy día el desempleo sigue, la recesión económica sigue, bueno, en Chile y en el mundo, pero efectivamente el contexto hace, desde mi punto de vista, bastante más justificado este segundo retiro. Ahora, yo creo que sí, no sé si la palabra correcta, Monse, es negociar, porque efectivamente yo creo que cuando la gente tiene deudas, cuando necesita plata, que hablen de negociación entre políticos, debe frustrarlos y enojarlos mucho, porque al final del día, chuta, ¿cómo estos negocian con mis necesidades, ¿cierto? Pero efectivamente, pero si uno lo llevara un poquito más, en ese sentido. Efectivamente, si nosotros tratáramos de buscar un camino de los acuerdos, posiblemente podría ser una alternativa de decir, mire, y no solamente con la oposición por Montserrat, sino que ojalá parta con los parlamentarios propios oficialistas, el gobierno tratando de llegar a esos acuerdos necesarios. Sí, eso es lo más absurdo de todo, que finalmente el gobierno presenta un proyecto la semana pasada y no comenzó con sus mismos diputados. Ustedes se quejaron mucho de que nunca hablaron con el ministro de Hacienda. Es decir, acá hay un gobierno que no habló con sus parlamentarios para haber mandado este proyecto antes, porque me imagino que ustedes, no sé, habrán estado a favor en su momento de un proyecto quizás más parecido al del gobierno que al que se aprobó como reforma constitucional. Pero parece ser que les tenían cerradas las puertas a ustedes. ¿Monse? Sí, te escucho. Ay, sí, se había quedado pegado el internet. No, solamente decirte que no es solamente en este punto, sino que el gobierno no ha dialogado con sus propios parlamentarios y varios otros más, que no vienen al caso hoy día enumerar. Entonces, evidentemente llega un punto en el que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo le ponemos fin a esto? ¿Cuándo empezamos a anticiparnos, a dar nosotros soluciones? Si nosotros también tenemos buenas ideas, nosotros también queremos aportar a las personas que representamos nuestros territorios que lo están pasando mal. Entonces, mira, yo creo que este remesón que le ha llegado al gobierno, yo espero que le sirva para entender que lo que está en juego acá no es las elecciones, porque nosotros ninguno, al menos los parlamentarios que estamos acá, no lo estamos haciendo por una cuestión electoral. Nosotros tenemos elecciones en un año más y de aquí a ese entonces puede pasar mucho. A nosotros lo que sí nos importa realmente es llegar con soluciones a las familias, porque somos nosotros los que ponemos la cara en la calle y recorremos nuestros distritos, y a nosotros nos dice, oye, bueno, ¿y su gobierno qué hace? Y nosotros le tenemos que, o sea, ¿cómo le vamos a decir a la gente, no? Es que nuestro gobierno no nos escucha ni siquiera a nosotros. La verdad de las cosas es que eso cansa. Y yo creo que es la oportunidad que tiene el gobierno, Monse, de anticiparse para que no exista ni siquiera una idea, un atisbo de una idea de un tercer retiro. Bueno, que sean audaces con el gasto. Sí, gracias a Dios y gracias a la responsabilidad fiscal que ha tenido todos los gobiernos de nuestro país, independientemente del color político, es que nos permite tener una capacidad de endeudamiento fiscal aún mayor incluso. Alcalde Tamayo, usted estaba pidiendo la palabra. Sí, muy breve. Yo creo que es un error que algunos parlamentarios se comprometen hoy día a que no va a haber un tercer retiro o un cuarto. Porque esto ocurre por la ausencia de una política pública robusta que logre dar certezas y ayuda a nuestros vecinos. La pandemia sigue, no se ha acabado. Por lo tanto, en abril, ¿qué va a pasar en marzo? O sea, con todo el paquete de gastos que significa. Entonces, claramente hoy día no hay ninguna posibilidad de que nadie se comprometa a que no van a haber más
retiros en la medida que vamos a mantener el mismo gobierno y no quiero, espero equivocarme, pero lo más probable es que las ayudas sigan siendo igual de escasas como han sido hasta el día de hoy. Bueno, ese es un tema muy importante porque, claro, podemos decir aquí, hablan mucho en contra del gobierno. Yo le decía a la diputada Carvajal, pero que tiene poder, por lo menos poder de veto. Lo que quiero decir es que el presidencialismo en Chile es fuerte y el gobierno ha hecho una movida y dio vuelta a la cancha. Porque lo quieran o no, quedó con el sartén, con el mango ellos, ¿no? Lo quieran o no los parlamentarios de donde sean, digamos, para poner las cosas en su lugar. Y por eso estamos aquí y por eso estamos debatiendo y por eso se dio vuelta la agenda. O sea, por eso yo insisto, ¿no? Podrá tener poca aceptación, no sé, la encuesta, todo lo que quieran, pero sigue el presidencialismo siendo fuerte en Chile. El presidente va al Tribunal Constitucional, entrega un proyecto de ley. ¿Y qué es lo que dice en el fondo, Mauro? Que aquí yo creo que es lo que tenemos que entrar a debatir ya políticamente. Lo que en el fondo dice, yo quiero volver a ejecutar. ¿No es cierto? Perdí la agenda legislativa y la quiero volver a tomar y la tengo acá. Y para eso estoy dispuesto a ceder, porque también hay que hacer una lectura que el gobierno ha cedido. Si el gobierno hace 2 semanas no quería que se sacara un segundo 10%. Y un rato después, hoy día, estamos viendo cómo manda un proyecto de ley para un retiro del 10%, con una serie de indicaciones que, según todos los parlamentarios han dicho, están dispuestos a cederlas todas para que sea un proyecto de ley y no una reforma constitucional, Mauro. Pero Julio, acá, de la propuesta integral del gobierno que ingresa el domingo en la noche, hay un punto sustancial que transforma en un retiro de la plata de la gente, de sus propias cuentas, en un autopréstamo. Y eso cambia el sentido del proyecto en su conjunto, porque estás obligando a que en el futuro tengas que devolver esa plata de alguna forma sin saber qué va a pasar en el futuro. Hoy la gente lo que requiere son certezas y no más incertidumbre. Entonces, ¿cómo vas a estar hoy día entregando apoyos si le tienes que decir en algún momento lo vas a pagar? Esto ya lo vimos, el mismo modelo de apoyos lo plantearon hace tiempo atrás. Sí, pero Mauro, un préstamo, Mauro, que tenían que devolver. Pero a lo mejor mañana vamos a estar hablando de esto mismo, diciendo que ya no es autopréstamo, que está la indicación y que el gobierno va a ceder, porque lo que uno entiende, para poner la cosa en serio así arriba de la mesa, lo que uno entiende es que el ministro Briones o el gobierno pone un proyecto de ley que no es lo que siempre dijo que quería, que porque ellos no querían el 10%, pero para que no duela tanto dejó algunas cositas, digamos, como que autopréstamo, como que en 60 días dejó algunas cositas para poder en la mesa, ¿no es cierto?, decir, ya, bueno, yo voy a entregar esto. Todo. Esa es la conversación que se va a tener hoy en la tarde en la comisión y que se va a votar después, porque no hay nadie en el Parlamento, Mauro, nadie, ni siquiera del oficialismo, que haya dicho que le va a aprobar este proyecto de ley como lo mandó. Lo dijo aquí Moreira, lo dijo Durana, lo dijo Sandoval, lo dijo Castro. Le puedo seguir nombrando todos los parlamentarios de derecha. Nadie le va a aprobar a Briones este proyecto que mandó. Entonces este proyecto que mandó forma parte del ballet, digamos, del tejo pasado, de la coreografía, digamos, Mauro. De la negociación, aunque la palabra suene mal. Julio César. No, el legislador es el espacio natural de acuerdos, pero siempre tarde. O sea, la pandemia, ¿se acuerdan que en enero la estábamos planificando cómo poder ir en ayuda de las familias? Con torpeza estuvimos entregando cajas de mercadería con muchas dificultades. El IFE fue disminuyendo en ingresos, se ocupaba el registro social de hogares que se demoraba 2 meses. O sea, lo hemos hecho bien, mal, pues, así las cosas en sencillo. Entonces, a mí lo que me está preocupando es que hoy día estamos conversando el segundo retiro. ¿Pero qué va a pasar en marzo? ¿Qué va a pasar en mayo? Tenemos 2 millones de personas sin pega, 2 millones. Y la propuesta del gobierno está pensando en 2022. Entonces, de no, verdad, peor aún, si hay 2 millones de personas que, peor aún, hay 2 millones de personas que ni siquiera van a sacar este 10%, sí, y que no hay ninguna solución para ello. Peor aún, hay 650 mil familias de las rentas vitalicias que no tienen ninguna solución hasta ahora y son gente que por lo general trabaja porque con la pura renta vitalicia paga el arriendo. Trabaja y no tiene trabajo para vivir. O sea, y peor aún, hay gente que está desempleada y que no tiene IFE y que se le acaba el fondo de santidad. O sea, estamos discutiendo sobre un remedio que ni siquiera va a toda la población. Jorge, le doy la palabra.
Julio César, mira, yo creo que acá lo importante es entregarle tranquilidad a la ciudadanía. Yo estuve todo el fin de semana recorriendo las ferias y la gente con mucha preocupación me decía, oye, ¿finalmente va a salir o no va a salir el segundo retiro? Estoy preocupada, lo único que me llegó a mi casa fue la caja de mercadería del gobierno. No he recibido más ayuda, he quedado fuera de los bonos del gobierno. Entonces, yo creo que acá lo importante es entregarle tranquilidad a la ciudadanía que el segundo retiro va a salir. Yo creo que finalmente, como se está viendo, como se está diluyendo todo, es que va a ser la propuesta del gobierno con muchas modificaciones y finalmente va a ser una propuesta muy parecida o similar o casi idéntica al segundo retiro propuesto por los parlamentarios. Y tercero, también agregar que el gobierno, bueno, entregó muchos bonos, por culpa de la focalización no llegaron a todas las personas, pero hay que recordar también que el gobierno ha entregado alrededor de casi 2.000 millones a los distintos municipios para también ir en ayuda de la gente más necesitada, que eso estaba a libre disposición, que podía ir en ayuda a mercadería, de gas y distintas otras ayudas. Entonces, el gobierno ha hecho su aporte. ¿Se ha equivocado? Se ha equivocado. Pero también hay que ser justo en decir que ha entregado distinto a ayudas sociales. Es que es importante también poner la dimensión. El monto, el otro día salió un estudio que el monto que hoy día había asignado el gobierno chileno para ayudas sociales era uno de los más altos de América Latina, incluso de en porcentaje al PIB, etcétera, de la OECD. Que en monto, de alguna manera, Chile estaba por la misma capacidad de endeudamiento y nuestra buena posición en ese sentido de el equilibrio fiscal, habíamos podido acceder a préstamos y por lo tanto el monto era de los más altos. Pero ¿cómo se entiende montos tan altos con esta ciudadanía que no le llegan finalmente los beneficios? Y uno puede decir, es que... Momento, es que el gobierno de Sebastián Piñera, que siempre de alguna manera cultivó como eslogan la eficiencia, el profesionalismo, el hacer más rápido el aparato del Estado, ¿ese gobierno con esos eslogan se ha entrampado de la burocracia o es otro problema? Bueno, finalmente la gente lo que me dice es que lo único que le llegó fue la caja de mercadería y el segundo retiro al 10%. Entonces, hay muchas otras ayudas que el gobierno ha hecho, ha entregado gran cantidad de dinero, casi 2.000 millones a los municipios para que entreguen ayuda social. Entonces, yo creo que hay que ir viendo también de qué otra manera se puede ir ayudando que esta ayuda llegue a todas las personas. A ver, alcalde. Pero, es que, diputado querido, Jorge Durán fue concejal acá en Cerro Navia, o sea, conoce el ámbito municipal. 2.000 millones de pesos para las comunas de este país es nada. Imagínate, nosotros con los aportes que logramos, dejamos de hacer inversiones, compramos más de 800 millones de pesos en alimentos, porque solo habían cajas de mercadería del gobierno para algunos pocos, no para todos los que necesitaban. Entonces tuvimos que insumar todo lo que pudimos. Pero créeme que se hace nada, sobre todo cuando hay tanta pobreza, tanta desigualdad. ¿Y por qué uno dice, si se ha entregado tanta plata, por qué la gente sigue alegando? ¿De alegona? ¿No será porque el costo de la vida en este país es imposible de manejar? Que un arriendo te sale por 300 a 500 lucas y, claro, puedes tener un IFE de 300, pero no te va ni para el arriendo. Entonces, claramente, el estándar de vida, el costo de vida de nuestro país también es por lejos uno de los más caros del continente. Entonces, se inyectan recursos, pero se va de una pero también, hay mucha plata nominal. O sea, no estamos presos de los economistas, todos los ciudadanos y la gente, de los economistas, de los tecnócratas. Es cuando uno empieza a desmenuzar las platas, son a 2 años, a 3 años, porque sí, que no, porque la plata de acá se adjudica la plata del fondo de cesantía, que es de la gente, no, y todos se la adjudican como plata, pero esta plata acá, pero en 2 años, pero esta plata empieza a correr el segundo año, pero esto lo vamos a guardar porque no se gastó para el otro. O sea, al final, de entrega a la gente, pucha, que habría que ir con una linterna y una lupa para mirar que realmente llega a la gente, el ciudadano. ¿Lo ve o no lo ve así, Camila? Porque hay grupos que han podido acceder de alguna manera a estos bonos a la clase media, a estos préstamos que no son el FOGAPE, sino estos préstamos a los independientes. Hay grupos que han podido acceder, pero en general, y lo que yo he podido observar, los que han podido acceder de partida son los que son casi nativos digitales, que saben moverse como ninguno en los requisitos burocráticos de los papeles que te piden, etcétera.
Y en ese sentido, en eso ha llegado ayuda. Pero, ¿qué pasa con esa otro gran grupo que es clase media, podríamos decir, pero también clase media muy vulnerable que está ahí en el límite con la pobreza? En el límite. Claro, pero que se ven estos grandes montos, pero que el tema aquí yo no sé si es el instrumento o efectivamente lo que dice Julio César, que los anuncios de los 6 mil millones de dólares del ministro Briones finalmente uno lo desglosaba y era 3 años, entonces de verdad la asignación para este año eran 2 mil. Sí, Monse, mira, yo creo que tu análisis es súper correcto en general. Yo te diría que es una suma de todo lo anterior que tú acabas de decir. Porque claro, se hacen de repente grandes anuncios que son sumamente rimbombantes, que para un titular de un diario sale, pero súper lindo. Pero si tú te vas a recorrer el Chile real, que no es el del diario, que no es el que está en La Moneda ni en los ministerios, la gente de clase media particularmente te dice: oiga, Camila, yo traté de postular y resulta que el puntaje que tengo en la ficha, en el registro social de hogares, ¿cierto?, es muy alto. Me subió, no tengo idea. Traté de modificarlo y me demoro meses en que esa actualización aparezca. Entonces ahí tú tienes varias mezclas. Por un lado, de una realidad que es bien extraña, porque la mayoría de las familias de clase media en nuestro país no han recibido apoyo. Eso es una realidad. La clase más vulnerable ha recibido, como dice Jorge, por ejemplo, la caja de mercadería, el IFE, en fin. Pero la clase media no. Que yo te hablo del independiente, el que tiene una pyme, el que quizás los esfuerzos y el ahorro de toda una vida lo ha puesto en un negocio que hoy día está quebrado. Entonces, por un lado tienes esto de que efectivamente, además el Estado, la burocracia estatal no funciona, porque tienes un aparato lleno de funcionarios en el Estado y que eso no te hace que necesariamente esto sea más eficiente. Porque, por ejemplo, si tú quieres actualizar tu registro social de hogares, debiera ser automático, no esperar semanas o meses a que esa actualización llegue. Ahora, ¿Qué es lo que pasa acá? Yo creo que además, y a propósito de lo que decía el alcalde, no cerrarse a un tercero, a un cuarto retiro, pero si lo que tiene que hacer el gobierno es que efectivamente llegue a estas personas, que son las que están pensando hoy día en este segundo retiro, utilizarlo para que no sea necesario. Si eso es lo importante, por eso es que hay que ser audaz fiscalmente. Claro, lo que pasa es que estos anuncios rimbombantes... Claro, pero la universalidad que tiene el retiro, a pesar de toda la gente que ya no tiene fondos o que nunca tuvo, la universalidad que tiene el retiro y el fácil acceso que tiene el retiro, no puede lograrlo ningún instrumento del Estado. Y eso finalmente también lo dicen, pero, Monse, excepto la asignación directa, pero, que de monto... Exacto. Nunca, mira, ya, pero yo te... Una asignación directa real. ¿Tiene el Estado, por ejemplo, plata para hacer una asignación directa a la mayoría de la ciudadanía? Porque hoy día hay que decir, la mayoría de los chilenos tienen bajo ingreso. Es decir, la asignación directa es que a una persona en su cuenta del Banco Estado le llegue 400 lucas al mes. Eso, responsablemente, el Estado tiene la capacidad, porque también el Estado va a tener que tener de alguna manera la ficha de registro social de hogar, etcétera. Pero el Estado, Jorge Durán, ya que usted también es diputado oficialista, eso que suena súper bien y razonable, ¿hay capacidad financiera y administrativa del Estado para hacerlo? Porque el eslogan de todos los políticos, asignación directa, asignación directa. Mira, justamente en este debate siempre se está culpando el gobierno o el Congreso, pero para él hay un actor muy importante en Chile que está pasando colado, que es el Banco Estado, que es el banco de todos los chilenos. El famoso patito no se ha puesto en esta crisis. Finalmente sigue cobrando el costo por giro, que a los adultos mayores, que la persona que con suerte le depositaron un IFE muy poco, va girando de a poquito, porque si saca toda la plata se la roban. Entonces, finalmente, el Banco Estado, en vez de ponerse en esta crisis, ha pasado totalmente viola, y yo creo que hay que hacer un llamado que el Banco Estado entregue un préstamo solidario, así, equivalente al 10%, con una tasa de interés bajísima, no convencional como todos los bancos comerciales, y finalmente que deje de cobrar el costo por giro, que es lo que tiene a la clase media, la gente más humilde, totalmente arruinada por cada giro que realiza. Y la gente no retira más plata, no porque no quiera, porque si retira toda la plata, la asaltan. Entonces es una realidad que también hay que discutir de qué manera... Ya, pero el tema de fondo que yo le planteaba, entiendo lo que usted dice, que el Banco Estado y el cobro por giro es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero mi pregunta era otra. ¿Tiene el Estado la capacidad y los fondos para esta asignación directa o no?
Sí, totalmente. Se puede perfectamente depositar en la cuenta RUT de cada persona. ¿A cuántos chilenos, hoy día sí, responsablemente usted como diputado, a cuántos chilenos el Estado de nuestro país tendría la capacidad de depositarle 400 lucas al mes? O sea, el monto 400 mil pesos no te lo podría dar exacto, porque hay que ser muy responsable con esta materia. Pero efectivamente, si el ministro Briones se pone las pilas y revisa realmente cuánto sería el bono que se podía asignar directo a las cuentas de ahorro de cada persona, perfectamente podríamos llegar a un consenso, llegaría el apoyo del Congreso, pero es una cuenta que realmente hay que sacarla muy responsablemente y contar con todo el apoyo de los parlamentarios. Claro, es a familia, sí. A familia. Bueno, a familia es los proyectos más cerrados. Por supuesto, Loreto, por favor. Mira, yo creo que aquí han dado ustedes una cuestión muy clave que tiene que ver con la focalización de los recursos y cómo se utilizan y se distribuyen. Nosotros acabamos de discutir la semana pasada el presupuesto, donde vemos que hay bajas considerables en aquellas carteras, por ejemplo, como CENSE, como FOSI, como las carteras que tienen que ver con agricultura, los pequeños, medianos agricultores. Yo represento una zona muy agrícola que es Ñuble, y la verdad es que justamente lo que uno ve y visualiza es que las orientaciones van todas a la baja. Podemos entender que hay una cierta situación económica que no es la que esperábamos, pero de alguna manera cuando tratamos de visualizar cómo sacamos a las personas adelante, sobre todo a las personas más vulnerables, la pobreza en nuestro país está erradicada también en las mujeres y también en los sectores rurales, y lamentablemente no hay una focalización ni instrumentos que permitan auspiciar que aquellos recursos van a ser bien utilizados. Lo segundo, cuando hablamos de fichas de protección social, lo que se mide en realidad no es pobreza, y hay una pobreza dura que no la vemos en las poblaciones, en las grandes ciudades, también obviamente en regiones. Pero lo que se mide justamente es la vulnerabilidad. Basta que un integrante del grupo familiar tenga la edad de entrar al mundo del trabajo para que esa persona deje de ser vulnerable. Entonces uno no puede comprender, si sabemos que hay una pandemia que ha afectado de manera transversal, porque no es solamente la familia más vulnerable, es también la clase media, es también el profesional que tenía un sueldo fijo y que hoy día ya no lo tiene. Entonces cuando hablamos en principio de que el gobierno focalizara con un ingreso transversal, universal, estamos diciendo, ¿saben qué? Esta pandemia ha atacado a todos por igual, necesitamos una respuesta del Estado. Hoy día, ante la pregunta del segundo retiro, que es lo que nos convoca, hay 10 millones de chilenos que podrían tener acceso a un segundo retiro, menos del 1% el que está sujeto al impuesto, lo que ya ustedes han relatado. Pero la universalidad que provoca este segundo retiro es tal que obviamente le cobra mayor sentido a que se apure, sí, a que con urgencia el gobierno lo saque adelante. Creo que no hay un instrumento que hoy día, a corto plazo, de manera urgente, de manera efectiva, sea más eficaz que el segundo retiro del 10%. Por eso digo estamos en esta tarea. No, pero vamos a volver. Denme solo un segundo. Tenemos que ir a un corte por... Era a propósito del mecanismo, por el horario. Está claro que el gobierno no ha hecho match con la ciudadanía en las entregas. Eso está claro, está a la vista, no es un hecho de la causa. Y por eso los parlamentarios como Camila Flores y Jorge Durán, que son de gobierno, ¿no es cierto?, están apoyando el segundo retiro y han dicho, bueno, queremos que llegue a todas las personas. La universalidad de un retiro es preponderante, es muy importante, ¿no es cierto?, es lo que la gente espera. 12:27, vamos a hacer un alto y vamos a volver con también para conversar de esto, porque la PDI incauta correos del MinSal en oficinas de Entel. Los famosos correos están ahí. Bueno, la verdad es que estaban en Entel. Entel había dicho que necesitaba una orden para entregarlos. ¿Qué se escribía el ministro Mañalich con la gente, no es cierto, de estadísticas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué uno? Entonces, no es que aquí el promedio es que, mire, que si en promedio, que si saca este, que este no, porque este en promedio gana 2 millones. La verdad del Chile profundo es ese, que va a llegar donde la mamá que ha ganado 100 lucas toda la vida, a lo mejor le va a arreglar el techo a la abuelita para que no se llueva. O sea, esa es la realidad de Chile, no la que va Briones a hablar de puros promedios de un Chile inexistente. Entonces, Julio César, la importancia ¿puedo hacer un ejemplo a lo que tú estás señalando? Una vecina a mí me decía de mi zona,
Yo le pido, por favor, diputada, que vote a favor este segundo retiro, porque yo con eso me voy a poder operar, porque yo tengo una hernia cervical. Yo no puedo ni siquiera tomar mi cartera, me decía. No puedo tomar mi cartera porque no puedo el dolor de brazos, claro, mi espalda. Y yo con eso me voy a poder operar. Entonces imagínate, Julio César, cómo no va a ser para nosotros. Que un problema más profundo, porque esa señora, la salud pública, debería haberla operado ya hace rato. Pero seguramente no tiene. O sea, es que lo que quiero constatar, y con esto vamos, quiero pasar a Mauro, precisamente es qué importantes son los gobiernos locales, los territorios, qué importante es que se conozca la realidad de las personas, el Chile real. Y nosotros estamos en la televisión para poner ese Chile real a disposición de las autoridades también, Mauro. Si es que nos escucha. Mira, el Chile real muestra eso y tragedias también. Vecinas que necesitan para comprarse un par de planchas de zinc para dejar de lloverse, como ocurre todos los inviernos. Lógico. Casos reales. Por eso cuando se plantea que con este segundo retiro la gente va a hacer inversiones o va a saltarse impuestos, el vecino lo está pasando mal, se la ha pasado mal hace harto tiempo. Entonces, mientras más ausencia, más apoyo de esta forma. Evidentemente nuestro régimen hiperpresidencialista le entrega la facultad al presidente, pero el legislador hoy día ha tomado una iniciativa que hace tiempo no lo hacía, de poder ser parte de las soluciones. A mí lo que espero es mayor prudencia por parte del gobierno. Sí, y volviendo al tema de salud, me preocupa el entorpecimiento que está haciendo el ministro París. En vez de facilitar la información, de entregar toda la información disponible, poniendo trabas, pidiendo más plazos, corriendo, yendo a la corte. Entonces, finalmente, que nada hace, nada teme. Acá se observa bastante temor por parte del ministro. Pero usted no cree, muy claro, útil para esclarecer los hechos, sí, lo que está en esos correos. ¿Y no cree, alcalde, que puede haber información que comprometa a la seguridad nacional, que es el argumento que ha utilizado justamente el ministro París? Yo me imagino, pues, que tiene que ver con la adquisición de ventiladores. Siempre me imagino eso. ¿Cómo habrán sido negociados los ventiladores mecánicos? Quizás eso no puede ser ventilado a la opinión pública, porque también puede ser un problema con los países vecinos. Por ahí eso, me lo imagino yo. Me gustó eso, que el ventilador mecánico no puede ser ventilado. Mira, lo del ventilador mecánico te salió como una rima. Con el flow en estos momentos. ¿Qué dije mal? No, bien. Que se esclarezcan los hechos. Lo dijiste bien. Y vamos a ventilar lo del ventilador privado, eso. Lamentablemente desconocemos, porque a nosotros los alcaldes se nos prohibió la información. ¿Se acuerdan al principio cuando decía Mañalich? No les puedo entregar esa información. Para llamar a los vecinos que tenían COVID, no sabíamos, teníamos que andarlos persiguiendo, buscando, pidiéndole que nos entregasen información. Hoy día estamos en una situación excepcional y teníamos que actuar con mayor rapidez y no buscando todas las razones para no hacer las cosas. Entonces, que se esclarezcan los hechos, que alcalde, se terminen si hay responsabilidades. Una vez más lo mismo, la información y el poder central, y no ceder a la información, ¿no es cierto?, y que tenga más poder territorial. O los alcaldes, o los parlamentarios, todo. Y Chile tiene ese problema. Por eso el paso del gobernador es tan importante, no una elección menor. Y ojalá que las comunas, porque como bien decían ustedes y los otros parlamentarios que estuvieron antes, qué diferente sería si se focalizara y se localizara, por ejemplo, el tema de las fases hoy día. No es lo mismo una fase 2 en Puerto Montt que en Santiago, que en la comuna de Vitacura o Quilicura. No es lo mismo estar en Arica en una fase 3 que todo. Cuando para un restaurante, por ejemplo, donde en el norte hay muchas más terrazas, en el sur casi no existen los restaurantes con terrazas. Ahí en Concepción todos me decían, la cantidad de terrazas que tenemos es así la cantidad de terraza, porque hace frío, incluso en verano. Bueno, pero han cerrado las calles, que eso, claro, sí, eso es bueno. Bueno, vamos a la tanda, vamos a la tanda. 12:45, volvemos de inmediato. Yo quedé noqueado con esto de lo... Pero la piña colada será con agua, ¿no? Son bien agüeditas, pero sí, igual es mejor porque uno toma mucha. Así que hay que irse calmadito desde la mañana. Bueno, le agradecemos a nuestros parlamentarios. Ahí está Loreto Carvajal, que la fue a ver ahí, su hijito, que seguramente ahí está haciendo teletrabajo. Gracias, Jorge. Gracias, Camila. Gracias, alcalde, como siempre, Tamayo. Bien dispuesto y bien disponible. Gracias por los cuatro estar aquí. Hicimos un programa especial de este retiro. Nos quedamos con la información del último minuto
de los computadores, pero lo importante es que se está avanzando para un segundo retiro. Vamos a ver cómo termina. Hoy día es clave la comisión, en la tarde de Hacienda y Trabajo, porque como sale hoy día ese proyecto del gobierno, va a ser el que vamos a estar conversando mañana aquí seguramente, a ver por cuál se va a ir cada parlamentario. Gracias. Ah, pero atente que mañana se discute el de la reforma constitucional, porque el del gobierno parece que para el jueves viernes. Pero la ministra Saldívar dijo, mira, ahí tenemos un titular, ¿eh? Ahí como para terminar, que es impresentable que personas de alto ingreso no afectadas por la crisis reciban un regalo de Estado. Y estamos de hecho, el ministro Brioni ocupó, viste que lo vimos en la comisión, ocupó esta frase, inexplicable exención tributaria. Así es. ¿Ah? La gente se pregunta que también para ha habido una inexplicable exención tributaria para otros grandes empresas, grandes transnacionales, para sus perdonazos, para sus perdonazos del servicio de impuesto interno y todo. Ese inexplicable. Y esa rebajita que se llevó Ponce Lerú también. Hay harta exención. Hay harta exenciones que son inexplicables, no solo las de la gente. Nos vemos, faltan segundos para las 13 horas. Gracias por la sintonía, gracias por el interés en estos temas, por cierto, que hoy día han pasado a ser fundamentales para una ciudadanía informada. Y todas las declaraciones vertidas en este programa, no representan necesariamente el pensamiento de la red de televisión Chilevisión, que es de unos estadounidenses. Por lo tanto, no sabemos de cuál estadounidense todavía, pero ambos son estadounidenses. Pero no chao, hasta mañana. Chao, que te vaya bien. Chao.